Vale, yo en cuanto termine esto ya te hago. Hey. Te dejo la cena y la comida en tus manos, ¿Qué estás haciendo de comida? comida, Vale. Y de cena a cena, ¿no? cena, efectivamente. Buenas noches. Buenas noches. Ay, coño, Juancho. O sea, me había olvidado que estabas ahí. Gracias. ¿No te apetece No, venir a no sin cenar? haber comido, sino que ya hace unas horas que hemos comido. Yo voy a empezar a abrir unas cuantas reliquias. Luego, si quieres, podemos ir a Reliquias. abrir cositas de Nova y tal. Vale, yo voy a abrir reliquias. Hoy va a ser un domingo tranquilito. Me cago en tu puta madre, Chubit. Voy a ver qué hay. Si alguien quiere venirse de los que estáis en el directo de Bengue o en el mío, que no hay nadie, pero si alguien se quiere venir, aquí estáis. A nosotros tampoco nos gusta tomar, José. Lo único que la cerveza sí que de vez en cuando, alguna, tampoco una cosa exagerada de decir, ay Dios mío, nos emborrachamos. Ahí Y estamos. algún cóctel cuando estamos de vacaciones o algún algo, sí, pero más que nada por el sabor de cóctel y todas estas cosas. Yo, por ejemplo, el licor solo o vodka solo, todas estas cosas no me gustan. Voy a ponerme el cañón de. O sea, nadie necesitaba el cañón de la Corvas, ¿verdad? Solo lo necesitaba yo. Yo también lo necesitaba, creo. Bueno, pues entonces me guardo las. Me pongo solo las Todas cerillas. las puertas estarán abiertas. Y Los las sistemas de cerdas. seguridad autónomos seguirán operativos. El que avisa no estará traidor. Así que no vengas llorando si te disparan por idiota. El código es 4540. Pero, ¿dónde se desactiva? Vale, vamos a ver qué nos toca por aquí. He vendido hoy todas mis cositas para Barokita y he conseguido 1.000 ducados. Así que poco a poco. Así toca ¿Qué se hacerlo. dice pronto? Que se dice pronto, sí. Que me va a durar para 3 mods, me va a durar para 3 mods. Pero bueno. Yo tengo alguno. Ya tengo alguno. Joder. Qué bestia. Le pega en la entrepierna con la empuñadura del machete y luego le corta la cabeza. Perfecto. No me dejas omitir, ¿no? Uf, odio esta defensa, pero bueno. Es lo que hay. Joder, ya están dos ahí, yo aquí todavía. Cargando. Bueno, mientras se las cargan y no, voy a ir a ver la comida y la cena, un momentito. Ah. Ay, mierda, es verdad que tengo. Ah. Que el anulador este. No puedo. Casi 30 grados, joder, qué calor. Aquí yo tengo 24 en casa. Vale, pues mira, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo por aquí. Así que voy a ir haciendo raid a Sonia. ¿Dónde está? Aquí, iniciar raid. Voy a ir haciendo raid a Sonia. Nos vemos por allí. Que también iré cambiando de juego a Warframe.
Así que nos vemos por ahí. Gracias por estar por ahí, viéndome, banquear. Gracias, gracias. Y ya pensaremos qué hará en su en los 100 seguidores. Exacto. Ya Ya veremos veremos. si hacemos un especial de X horas o hacemos algún sorteo o vemos qué hacemos. Así Así que que gracias. muchas gracias por verme y nos vemos. Saludito. Buenas de nuevo desde el directo de Sonia. Eso siempre, siempre se me hace muy raro eso, tío. Sí. Buenas noches, buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vale, cogemos esto por aquí. Ah, me fui a la... Ahí está. El último reactante. Vale. Normal primaria, o sea, normal primaria tiene daño, aumento de daño y munición ilimitada. O sea, sabemos que me voy a tirar así media hora, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Vale. Aparte de un poco. Ah, bueno, velo rojo o alguno de estos que vienen a por alguien de aquí. Perfecto. Que siempre se me olvida. Mira. Siempre se me olvida hacer esto. Y me da un 20% más de daño. Sacar al operador y utilizar una habilidad. Correcto. Y así tengo 213. Vale, creo que esto está abierto. La cena y la comida. Que la comida ya tiene que estar. ¿Ah? Perfecto. Eso por allí, eso por allí. Allí no llego, pero bueno, me acerco. Yo la comida incluso la dejaría un poco más Vale, de toda para tuya. que evaporase un poquito de agua. De toda tuya. ¿Has mezclado tus fresas y plátano? Sí. Y las mías no. No. No te ¿Te gusta que parecerá las mezcle. bonito? ¿Por qué no? Porque así se derrite la nata y va cayendo. Eso me dijiste la última vez, compañero. No. Sí. A ver, madre mierda. Vamos a probar de forma. Sí, pues me lleva en plano de forma, por lo menos. Lo que te dije es que si no se seca, No. si la pones antes igual se No. seca. Una de las últimas veces que hice fresas, de las primeras veces que hice fresas con nata, no las mezclaste porque me dijiste es que así se va derritiendo y cayendo para abajo. Literal. ¿Las Sistemas de pizzas las has puesto con daños. el modo pizza? No. Porque son Ya. 10 minutos lo que se supone que hay que hornearlas. ¿Y cuánto lleva? Pues lo puse a la media hora, o sea, lo puse según pone el horno, que sería media hora, han estado como 5 o 10 minutos calentando el horno, pues lo que falte. No lo sé. Pues quedan 15 minutos. Le quedaron unos 5 minutos. Vale. Pero vamos, que yo creo que con 5, con 10 minutos va a ser poco, pero bueno. Sí, lo dejo 10 minutos más y ya está. Bueno, cuando a ti te parezca que están, me vale. Es que además una era 200 grados y la otra 180. Deja, bueno, pues 190 y dos Pues cuartos. ni para uno ni para otro. Efectivamente. Bueno, menuda hostia más medida.
6 de jarro, perfecto. Lo necesitaba. Bueno, esta semanita ya sale el paquete digital de la Tendocom, por cierto. Ya te digo. Ya te digo. A ver cuánto cuesta y que supongo que hasta el que no sea el Atenocon en agosto no se podrá usar, entiendo. Lo de Baroquita, supongo. Pues no lo sé. Me da toda la perecita. Igual. Bueno, mira, más tiempo Para farmear para cositas. farmear reliquias y esas cosas para conseguir ducados. Eso es verdad. ¿Se puede saber por qué no me ha saltado la alerta de alcanzado, meta alcanzada? Va un poco como el culo en Twitch, ¿eh? Sí, Porque yo he visto el eso. follow de GameX porque arriba en el número de seguidores me salía 3, me salía 82 y yo, uy, ¿listo? Y he Ahí. actualizado y ya me ha salido la notificación. Esto. Quedan Y mando dos. esto por aquí. ¡Gordo! ¡Eh! ¡Para adentro! Vente para aquí. ¡Vamos! Daño de los cuerpo a cuerpo aumentada. No me mires así, ¿no? Eres un escapista, tú. Tenemos un Bolt, ¿verdad? Sí, Bolt, dos citrines y un Excalibur. Bueno. Me queda una vida. Nos queda una oleada. Voy a aprovechar y voy a coger todo esto por aquí. Creo que voy a dejarme de mierda si me voy a hacer un rescate y un algo. Porque esto es un coñazo terrible, ¿eh? Amor, Dime. esto es muy raro. ¿Qué te pasa? Que me he metido en la aplicación del banco y veo el cobro del Zelda. Espera. Cañón de gorras Prime. ¿Quién ha puesto? No sé, un guiri, pero le quiero ahora mismo. No, vamos. Vale, pues.
92, pero 90, hombre. Bueno, vale. Abandonar. Dime que ya tengo reputación. No, me falta. Ah, posible reputación adicional de hoy. Cero. Perfecto. Pero bueno, no pasa nada porque cuando esto. Ya tengo el cañón. Perfecto. Vale. Pues vamos a ir a hacer otra misioncita. Qué pereza. En camino de acero que hay. Acuérdate que estoy aquí ya, ¿eh? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Qué tal la comida? Ahora voy a echarle otra vista. Mira, espera, voy a aprovechar y me voy a ir. Espera. Me voy a ir a ver a Tenshin en el repetidor. Gordo, ¿qué haces ahí? Tranquilo. Voy a ir a. Sorteo de Tesla Model 3. Mis cojones, que te dan por Claro. culo. Claro que soy guapi. Por cierto, me ha tocado un 2 más 1 en el Euromillones. Yo tengo que mirar el mío porque igual hace un mes que no lo he hecho. Perfecto. Vale. Honores del camino de acero. A ver, tengo. Solo tengo 5. Ah, no, claro, es que no es aquí. Es que no es aquí. Dice, es que no es aquí donde yo tengo que ir. Hola, José. Que no es aquí. Que. Espérate, que estoy más perdida que un pulpo en un garaje. Aquí. No. Arriba. Uf, o abajo, no sé dónde estoy. Abajo. No sé, es que manda cojones. O sea, Arriba. Ahora ya. Uf. con el sorteo este del Tesla Model 3, que es un wow. Un Tesla. Un Tesla Model 3. Dices, sí, es un sorteo, te regalan un Tesla. Luego viene Hacienda. ¿Y qué pasa? Hay que pagar. Que te la clavan doblada. O sea, mucho sorteo, mucho regalo. Pero luego el regalito te sale por 15.000 pavos, Bueno, seguro. mira, qué bonito. Mira el chico este que ganó el sorteo más grande del mundo de galvanizada, de que había un montón de cosas, coches, yates y no sé cuántas cosas de en el paquete. Y luego vino Hacienda y le dijo, por todo esto me tienes que pagar. Pues no, con todo lo que ganó, vendiendo todo lo que había en el sorteo, no le dio para pagar Hacienda. Bendición de afinidad, mira qué maja. No, no te Y puedo ahí dar está la dinero. trampa de siempre. Uf, coño. ¿Qué Me voy a me ha comer cegado? esto. Voy a comer este. Y y poco más. Porque tampoco hay mucho más que para coger yo por ¿Qué aquí. dices? Vale. Que viene aquí. Entre no, medallones nada, porque nada. Vale, me vuelvo a mi orbitador. Se me va acercando y va levantando el culo. ¿Qué gordo? Te quiero mimos. Tengo un montón de estatuas allá tan a todo esto. Dice, tengo un montón. Amor, cuando dejes el gancho este para la bandeja y eso, No lo dejes de donde fuera que se calienta. no lo Tienes razón. dejes en ese borde. Toda la razón del mundo te la tengo que dar. Por cierto, me estoy haciendo ya a Necros Mira, Prime y a Nidus Prime. para 4 minutos que quedan, lo dejo. Vale. Que termine. Y he conseguido
conseguido hacerme ya el chasis de Grendel, de manera que mañana, bueno, en 5 horitas, que serán ya mañana, sí, me podré hacer a Grendel, porque solo me falta el chasis. De manera que solo me quedan de Warframes básicos, me faltan Caliban, que necesito hacer las de las anomalías. ¿Vienes conmigo a hacer las anomalías? Sí. Me faltan 3 fragmentos de anomalía, tío. Necesito espacima. Que Que nos sería bien un poquito de ayuda también, la te digo. espacima. Sí, estaría bien, la verdad. Grendel, que me lo estoy haciendo ya. Hildrin, que de Hildrin. Ya estoy, Hildrin. De que estaba pidiendo una Hildrin. pizza. Vale, tengo. Tengo todos los planos. Veis que tengo aquí los sistemas, las neurópticas y el chasis. Quitando lo que me falta, que son mierdas, me falta el plano. Que para hacerme el plano necesito que los señores Juancho y Benguerancito lleguen a nivel 5 en fortuna. Creo que Juancho ya lo tiene, de hecho. Ay, En hostia, espera, fortuna no. tengo que. Ah. Espera, voy a canjear cositas de allí. Pues a ver si llegáis al nivel 5 ya en fortuna y podemos hacer las misiones de los sistemas de Giromag, tío. Que sois muy Porque lentos. ayer me puse a canjear cositas. Y obviamente pues no subí mucho porque tengo un Bueno, límite de 25.000. no pasa nada. Y de Extianax, veis que no tengo absolutamente nada porque tengo todo fabricado. Lo único que me falta es que llegue mañana y pueda hacerme la maldita misión de. Mira, los sistemas, neurópticas y chasis. Pueda hacerme la maldita misión de Cal para que me dé 15 putas monedas de stock para comprarme el plano, porque tengo 75 y necesito 90. Y luego me falta también Chaku. Que de Chaku tengo los sistemas fabricados. Para las neurópticas necesito Taumika y de Bareisher. Yo Pero de para Chaco esto solo me falta el chasis. necesito los sistemas Giromag, tío. Necesito los putos sistemas Giromag. Que volvemos a lo mismo. Necesito subirlo de fortuna. Taumika destilada y de Bareisher. De Bareisher. Taumika destilada. Que tú, los puzzles me hacen pesar de una forma que me Necesito quedo como que Taumika, tío. loco. Más loco de lo Necesito que Taumika. estoy. Bueno, no pasa nada, poco a poco. Entonces, vamos a invitar a Benguerancito. Pues No quieres sale. venir, ¿no, Juancho? Me lo dices como si no tuviera opción. Mañana, si hacemos contratos aquí en Fortuna y tal, debería poder subir al cuarto, al 4, al menos. Bueno, yo eso te pregunto si quieres. Si no quieres, pues nada. No, voy. No tengo. O sea, vamos a hacer las misiones de Railjack de próxima vela. O sea, si no quieres, pues nada. Lo hacemos Ben y yo. Vuelve, Ya ahora me andas. vuelves a invitar que voy, Ah, vale. Iba que bien. estaba yendo Porque yo. al orbitador. Vale, pues te invito. A ver que Tiremos de. si quieres venir para aquí también y así terminamos antes esto. Vale, pues mire, mientras se une Juanchito, os dejo aquí viendo esta pedazo de escultura Yatán, que tengo aquí en un rincón. Y bueno, Eso. lo que vamos a hacer básicamente son misiones en próxima velo. Si alguien quiere venir, pues bienvenido sea.
Hostia, tú. ¿Qué has ¿Cómo visto vas en ya? el Zelda? Acabo de ver algo que no me daba miedo desde los zombies estos que te conseguías debajo del cementerio en Ocarina of Time. Yo la verdad es que cada vez que oigo un sonidito del Zelda desde tu audio, es un quiero jugar. Quiero jugar. ¿Por qué crees que te he dicho que compres la capturadora? Ah, oh. Podría jugarlo en directo, sí. Y toma gallo. No, toma gallo. No, que me Pues. vieron, que me 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 vieron. Corre, 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 corre. Esa cosa da miedo, esa cosa da miedo. ¿Quién habrá sido el imbécil que ha prendido fuego a un palet ahí al lado? Vete a saber. Algún iluminado. Algo ni lo menos, seguro. La hostia. Iluminado, que no Illuminati. ¿Por qué has hecho solo cuatro cortes a esa? Porque si te la corto más, es una puta mierda de corte. Es una pieza de mierda. O sea, si quieres más, están allí las tijeras, pero yo lo veo absurdo. Más que nada porque es. Es como el chiste. Bueno, Es que el te van a chiste quedar no. un trozo de pizza de los pitufos, ¿sabes? Es que voy a decir. Es como el chiste ese, pero es que realmente no es ningún chiste. O sea, hay un vídeo de un chico que le pregunta. Le hace un comentario a su chica. Le dice: a ver, tú te vas a pedir una pizza. Y te dicen: te lo corto en 8 trozos o en 12. Sí, los trozos Y. quedan iguales. En 8. Y dice, pues en 8, porque con 12 pues no voy a poder, no me los voy a poder comer. 8 sí. Dice, a ver, La la pizza es la misma misma. pizza, La pizza es la misma. exactamente la misma pizza, te dicen, ¿te la corto en 8 o te la corto en 12? No, pero estamos en lo mismo, no, si son 12 no voy a poder terminármela. Hostia, pues ha aprendido toda la parcela, ¿eh? Gilipollas. Hostia. Claro, ves eso y te quedas flipando. Dices, ¿en serio? Es la misma puñetera pizza. Es como. Te dan un kilo de arroz, pero te dicen, te lo guardo en cuatro tarros de 250 o en dos tarros de 500. Dice, no, mejor en dos tarros de 500 porque igual en cuatro tarros pues no puedo. Yo prefiero cuatro tarros de 500. Sí, por el precio de uno. Bueno, ¿qué, Juancho, vienes o no vienes? ¿Qué haces con tu vida? Que no, joder, que me mata el celda. Pues nada. Pues haberme dicho que no, que te estaba esperando, cojones. Coño, te estaba Dice, pues que diciendo que te no, peten. pero no. No me Pues que te escuchan, que nadie peten. me entiende, que nadie me escucha, ¿eh? No. Ahí sí voy. Déjame ver lo que me queda para Shaku. Los sistemas Giromag, ya te lo digo yo. También, sí, cierto. No lo mires. No, pero lo que sí que quiero ver es Caliban. ¿Te hacen ¿Cómo? falta tres ¿Cómo? fragmentos de anomalía? ¿Cómo? 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 Eres venezolano, no comes. Me hacen falta 5 fragmentos de anomalía. Más croquetamente. Y luego de Isoplaston Armer, sí que necesito unos cuantos más. Vale, yo sí que Por lo tengo. menos. Por lo menos 22. Y tengo 18. Del resto de cositas voy bien. Ay, me cago en la puta leche. Dele, Bueno, señor. lo mismo da. En lo que sí que hálito de Eidolon lo tengo justo. Pero justo. Si no es hacer más misioncitas. Pero
Hijos de la chingada. Quiero ponerme la capturadora. Si no, no. Si no, no. Esto valdría la pena. No, mira el lado positivo, no tenemos que hacer spoilers cuando juguemos. ¿Has puesto la partida en público? Sí. Vale. Es que si vieran lo que yo he visto ahora, es de loco. Porque tú ves a... Bueno, esto sí no lo puedes spoilear, son los mismos enemigos. Otra cosa que ha variado. Lo que vendría siendo el Bokoblin, ¿verdad? ¿Saben cuál es el Bokoblin que les digo, no? No. ¿Ven que sí, Sonia? No, vale. El que parecía un orco. Un mini orco. Sí. Pues vale. Su fortaleza ahora está montada en uno de esos monstruos de piedra, de roca. Hostia. Uno de los elementales. Qué mala soy con estas mierdas, de verdad. Se podría decir. Sonido, que no tengo lo más ideal de cañones. Yo voy soltando de vez en cuando la salva, que también puedes soltarla tú. Perfecto. A mí se me olvida. Y cargando. No te muevas. Fuera. Perfecto. De tripulación. Dejo calentar un poco. Cargo. Suelto. Vale. Voy a hacer más munición. Vale. No sé si me puedes restituir la energía. La energía, sí, espera. ¿Te carga? Sí, muy bien, sí, me está cargando mucho, de verdad. Bien, pues suelto la descarga. Nave de misiles. O sea, nave de tripulación, perdón. Carga la carga. Cargando. Fuera. Perfecto. Nos faltan 4 de tripulación. 3. Suelto toda la carga de munición esta. Sigue disparándole. Sí, no, espérate, que se me ha sobrecalentado. Pues... Digo, pues no dejes que se te sobrecaliente. Ya. Cargando. Fuera. 4, siguiente. Vale. Nave de tripulación. Cargando. Fuera. Perfecto.
servicio del aeropuerto. Pero porque el... Ah, vale. Joder, sí que tardan en reventar, coño. ¿Te está recargando la energía? Sí. Bien. Vale, me faltan 2 horas de tripulación. Entiendo que son esas dos. Pero ¿cómo puede ser que nos falten dos si acabamos de reventar dos y teníamos tres? No lo sé. Hay cosas que ya no me pregunto. Vale, pues mira, revienta la lo suficiente. Voy a salir y la voy a reventar desde dentro. ¿Qué es esta? ¿Y esta? Y esta está. Entiendo que estás en la otra. En Así la que... que está la primera que se ha empezado a reventar. Vale. Entonces ahora hacemos... Hala. Perfecto. Falta la segunda. Voy. Estoy saliendo de la primera. ¿Dónde vas? ¿Dónde está la segunda? Muerta. ¿Ah? ¿Y cómo la has reventado? ¿Has entrado? Con la carga de mu. ¿Has creado más? No, me he disparado las que había. Pero si estaba a cero. Pues no sé, yo me he bajado y he disparado. Y ya está. Curioso. Deshabilita la turbina, vale. Bájate ahí. Deshabilita tú la turbina y voy disparándole yo los radiadores. Entiendo que este será el primero. Ahora ahí con el micromech. Me gusta este aspecto, como de metal. Mola un montón en realidad. Ah, pues no, es este de carrera. Perfecto. Sé si me puedo ir cargando por aquí cositas para conseguir materiales. Titanio. Perfecto. Qué mal se te hacen esas cosas. Hay veces que sí. ¿Sales o te vienes con el Omni? También es verdad. Vengo, voy a comer. Tengo que salir sí o sí. Vale, pues te espero aquí. Entonces. A ver, que entro por debajo. Perfecto. Me voy para allá. Coño, qué susto. ¿Qué ha pasado?
Casi encendió la luz, digo, ¿qué cojones de flash que está haciendo? Puedo pasar por aquí, ¿verdad? Sí. Y tengo que entrar hasta la cocina, ya lo sabéis. Para adentro. Y aquí nos tenemos que cargar a los... A los, ¿cómo se llaman estos? Juan. Los conscientes. conscientes, eso. Acabo de rebotar en tu cabeza y me he ido para arriba. Perfecto. ¿Cómo se nota el doble de daño? Una puta. ¿El doble de daño cómo? Con la gema. ¿Ah? Puto Warframe de mierda. ¿Por? Por la gema. Por los fragmentos del cristal. Coño. ¿Sabes de cuál te hablo? El de ayer. Bueno. No puedo. Oh, pues no sé ni cómo me he subido ahí. Del de ayer, del Tau Forjado. No te rayes. Ya conseguiremos otro. Sí, pero así siempre voy a ir por detrás. Bueno. Mira, Kilson. Vamos todos por detrás de Kilson y él se sigue divirtiendo. No, ya. Pero y vamos. Kilson es Kilson. Que yo lo quiero. Yo lo quiero para meterse en mi citrine, ¿sabes? Perfecto. Los fragmentos de anomalía. Bien, solo me faltan 20. No. Para Caliban te hacen falta 9. No, para... No, perdón. Sí, para Caliban me hacían falta 5, realmente. Perdón. Ajá. De lo de los Normer me faltaban 20. Ah, 22. Bueno. Para ser exactos. Eso lo conseguimos después. Nos volvemos al rincha. Sin problema. Lo único que primero quiero conseguir los fragmentos de anomalía. Que los necesito yo para... Para hacerme a Caliban. Vale. Repetimos. Mira, nos vamos a ir a Calabaza. Un exterminio. A ver si aquí conseguimos... Esto. Dame un segundo. Es que no sé si decir... ¿Te has bugueado? No, podemos ir al dique seco primero. Sí. Porfa. No. Voy. Que necesito. Sin problema. Necesito lo de los intrínsecos, gastarlos. Sí, nos vamos al dique seco. Te ayudamos sin problema.
Lo único, me falta una misioncita para... No diré. Para conseguir lo de Polímeros. Caligan. Y una poca serie para conseguir lo No, de ni poco. Caligan y te ayudamos sin problemas. Los planos de María. Ya tengo 8. Bendito duplicador, Yo necesito muchos polímeros también, así que en ese caso ayudarte nos va a venir bien, porque tanto yo como ella De todo. necesitamos polímeros. A ver, Vale, me voy a intrínsecos, gastar. Me aquí. voy a cambiar la. Espera. Me voy a cambiar la. Esta. Que pensaba que tenía más intrínsecos y tengo 94. Entonces, ¿por qué cojones me salía 900 y pico? Voy a poner esta. Vamos a probarla. Yo tengo 200. Uy. Aquí. 200 y pico. ¿Dónde está? Aquí, intrínsecos. 224 los vamos a comprar. Esto. Comando, nivel 8. Ahora. Tienes 30 de 30, ¿no? Sí, porque acabo de subir a nivel 7 ingeniería. Pero si no fuera por eso, estábamos iguales, los dos. No, bueno, yo la ingeniería la tengo al 8, pero sí. Sí, pero por eso digo. Que si no fuera por eso. Es que te he dicho de entrar porque digo, joder, tengo 900 y pico intrínsecos. Voy a No, gastarlos. lo tendrás en total. Pero tampoco, no sé, no sé. Vámonos. Espera, navegación. Una Lo único lo misioncita que me extraña más. es que me sale 918 de 1000. ¿Qué pasa? ¿Que solo se pueden conseguir 1000 o qué? Se ve que sí. En un principio no debería. Tercera defensa en Venus. Ayer conseguimos bastantes ¿En dónde fue? No sé. En una de Neptuno, me parece. Vale, una más. Por favor, que podamos conseguir. La mierda esto. Necesito fragmentos de anomalía. Si podemos conseguir dos fragmentos de anomalía, es decir, cuatro, mejor todavía. Vale. Va a estar jodida la cosa en esta misión. En Ofelia, en Urano. Vale, desactiva los objetivos prioritarios. Y destruye. Mira, lo primero que vamos a hacer es destruir naves de tripulación. Hostia, espera. Antes de nada, voy a hacer esto. Odio cuando se ponen los Ahí te llega escudos. la energía. Sí, no. ¿No? Bueno, igual sí, no lo sé. Ahí sí. Ahí sí. Señora, deja de Espera un girarse. segundo. Que tenemos unos cuantos mierdas aquí. Bueno. Odio estas naves de tripulación, ¿eh? Me dan muchísimo asco. De Desde el verdad. escudito. Uf. Me ponen muy Ya se enfermo. me ha tenido que meter el guiri ahí. Que hago una puta leche. Voy para adentro. Me meto directamente. No sé si con el escudo podrás. Espera. Hacemos así. Sí, estoy dentro. Ah, vale.
Ah, no, claro, coño, que el que está abajo es el Giri. Te va a disparar el Giri. Pues sí. Sube. Voy a por la tripulación que hay ahí. ¿Garia se va a bajar aquí? No, me voy a dejar yo, que estoy conduciendo. No sé, ¿o puede subir? Mierda. Voy a la nave. Señor Guinea. Vale. ¿Me puedes reanimar, por favor? ¿No estás aquí? Estoy en la nave, sí. Ah, vale. Corre, corre, corre. Es que te entendí que estabas en la nave de... Pues el No, que he visto es el que Giri. voy a la nave. Claro, es que pensé que decías voy aquí. A esta cosa, al objetivo prioritario. No, no. Pesados los bichos, coño. Me gustan más estos. Esta torreta que. O sea, estos cañones. Que los otros que tenía. Se calienta bastante rápido. ¿El Giri podrá con los objetivos prioritarios? Y por cierto, estamos todas la vuelta. Ahí. No, estamos aquí todavía. Vale, el Giri ya se ha cargado el primero, falta el segundo. Amor, falta la nave de tripulación esta. No, faltan los objetivos prioritarios. Ah, vale. No, bueno, iba a irme a la nave aquella, lo que está a tomar por culo. ¿A esta, a la grande? A lo blanco. Coño, no, pero eso vamos después. Vete primero a esto. ¿Pero qué hay que hacer aquí? Aquí hay que desactivar los objetivos prioritarios. En el punto amarillo. Pero no está el Giri. Coño, pero el Giri va muy lento. Es que ese es un objetivo secundario. Es que cuando quieras llegar y no, el Giri va a haber terminado y vamos a tener que meternos en la nave primaria. Y te vamos a tener que esperar. Ya estoy. Tarda nada. Vale. Tardo nada. Perfecto. ¿Dónde está Giri? Aquí está Giri. Se está yendo directamente, o sea, yo no sé por qué te estoy aquí de piloto si todo Cristo está pasando de mí. Que os dé por culo. Bien, ahora tenemos falta de Ingrancito que está haciendo el canelo en el tomar por culo. Ay, coño. Y ya estoy. Pero, esta no, 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 no me deja ir a la nave. Me cago en una puta leche. Porque... Ay. Porque es un quiste del Elminto. Hasta que no tengas el Elminto no lo vas a poder. No lo vas a poder quitar. En un principio, cuando tiene un quiste, creo que puede ir y quitárselo. Sí, pero si no tiene el Elminto, no, no. La sillita esa. Sin... No sé, sí, como tal está ahí en la nave. Porque yo me acuerdo hace un montón de tiempo, antes de conocer nada del Elminto, que me salía eso, me metía ahí, me lo quitaba y listo. Y ya estaba. No, realmente pasar no pasa nada, ¿eh? Lo puedes quitar sin problema. Yo la verdad es que nunca lo he utilizado, no sé qué pasa si lo dejas crecer y hace cosas. Helmets on.
Algo como que cobra vida o algo así, me suena. No tengo ni idea. Yo creo que lo puedes utilizar para crear los cubro estos del elemento. Pero no tengo muy claro para qué, realmente. ¿Dónde coño están los enemigos? ¿Aquí? Ah, coño, aquí. Casi me come. Eso, los cubro. Los cubro, Me los cubro. hizo mucha gracia lo de ayer. Cabat Vasca, hostia. Supongo que sirve para lo mismo que todas las cosas en este juego, para subirlo de maestría y venderlo o dejarlo ahí. Receptor del ambasador. Por cierto, José, duda. ¿Dónde coño consigo el plano del ambasador? Eso. Porque es lo único que me falta, tío. Tengo todo menos el plano. Cañón del ambasador. Hasta los huevos del ambasador. Gracias. Dos de telurio. Yo creo que me estoy yendo muy. Efectivamente, me estoy yendo muy alegremente por aquí, pero aquí no es. Aquí hay uno. Vale, esto por aquí. No sé si puedo subir yo por aquí tan. Ah, perfecto, ya está. Pues vamos. Bueno, pues otra misión en la que no consigo. De culata del ambasador, joder. Culata. Partes de la Shedu. No sé cuál es la Shedu. De todas formas, creo que no todas las partes básicas se pueden intercambiar. Hay pocas que se pueden intercambiar Sí, realmente. porque las partes que puedes intercambiar son las Prime. Las Principalmente. partes básicas. Los Warframes sé que no. Las armas sé que no todas se pueden intercambiar. ¿Dónde coño está mi nave? ¿Por qué coño no me deja utilizar Omni? Ah, vale, perfecto. Pues me vuelvo así. No lo entiendo. Supervivencia en M4. Cañón de pentacarmen, mira. Bien. Pues nada. No hay. Voy a poner esto. Para ver si en esta no sale la nave. Próxima vela de supervivencia 17%. Próxima vela de supervivencia 12,5%. Bueno, pues nada, estadística. Está silenciado. Mi pizza ni la pruebes. Picante, ¿no? Perfecto. Y la puta es Me que tengo tiembla. la boca un poco sensible. Cañón, culata y receptor. Me voy a cagar en Cristo bendito. Sí, nos lo ha dado todo. Cañón de la pentacarme. Son rotación C. ¡Ah! ¡Bala! Por eso no me ha salido hasta ahora. Porque no he aguantado 20 minutos, claro.
Aquí, hijo puta. Se me muere. Vamos a cargar los primeros los cazas. ¿Dónde estáis, hijos de frutilla? Vale. Cazas fuera. Nada de... Bueno, esto es un caso. Entro. Vale. No te disparo. Coño. ¿Qué cojones ha pasado? ¿El qué? ¿Qué pasó? Hostia, que era un nivel 40 y de golpe por razón han pasado 80 y pico. Ah, qué bien. Pero... ¿Qué cojones? Dos de tres. Pero, tío. Cojo... ¿Qué coño? ¿Han matado? O sea, invoco el Necramec. Todavía no me he montado en el Necramec. Me han reventado el Necramec. Me saca del Necramec. Me revienta. No lo entiendo. Qué raro. Sí, qué raro. Joder. Vale, tengo 20 cazas, ¿eh? Hi. Hola, Juancho. Hola, Juancho. Para que no digas hi, que no has querido venir. Eso. No hi. Entro en otra, en la otra nave. Dice no hi. No estarás en esta, ¿no? Pues es posible. No, que son... A ver, señor. Page, ya la tengo. A nivel 2. Sí, que estaban esas, sí. Ese, sí. Pues nada, me voy al objetivo. Mira para allá. Es el guía. Faga. No, ¿cómo que faga? Hola. Paga tus deudas. No, porque PIH suena a fa. Entonces. Fagocitación. Mira, voy a tirar una salva de... No, no, esta la pongo a cargar. Salva de cohetes aquí. Vale, tenemos 28, 29, 30, 31. Vale. 32. ¿Quieres venir a hacer misioncitas de... Eso sí. Aquí Juancho nos abandonó. Sí, si se viene, que nos invite él, si quiere. ¿No te gusta mi recha? No, sí, pero hay que admitir que el suyo es más potente. Vale. Vamos a jugar. Maestría 3, ¿sabes? Legendario 3. ¿Dónde está la tripulación aquí? A ti. Juancho nos ha abandonado. A ver, señor, ¿no utilizas la carga domo cuando está en la No nave nos abandoné. Ay. Estoy en el grupo, ¿no? Me cago en tus... O sea, tengo que tus... O sea, ves. Tus. Ay. Esa es la palabra. ¿Cómo se llama cuando tus alegorías? ¿Tú qué? Cuando... O oh, no, alegorías tampoco sería para palabra. ¿Cómo se llama cuando... Cuando... Por ejemplo, te he dicho abandonar y tú dices que no me has abandonado porque sigues aquí. Pues es que realmente sí serían alegorías. Creo que si me quedan tus muertos sería más fácil.
¿Veis el radiador este por ahí? Ahora sí. Bueno, ahora tampoco, pero lo busco. Ahí. Ya está. Y es que sigo matando cazas. Aquí hay otra nave de tripulación. Vale, espera, este hay que cargas. ¡Hostia! ¿Qué coño está haciendo el Giri? ¿Qué coño está haciendo el Giri? ¿Por qué? ¿Dónde está mi ovni? Aquí. Vale. Madre que me parió. Más te vale que no me hayas quitado el sitio, Giri. Más te vale que no me hayas quitado el sitio. Porque podemos tener tú y yo un problema. Vale, cuando podáis. Pues hombre, yo estoy en la forja ahora mismo, la verdad es que no puedo. Y vamos a coger también restauración del casco. Erra, ponemos. Restauración del casco. Me está conduciendo, me voy a cagar en tu puta madre. Que es mi rel Jack, hijo de puta. ¿Cómo le puedo quitar de aquí? ¿Le puedo quitar de aquí? Gracias. Vale, con lo que acabo de hacer, más de uno se va a reír. Y por eso me lo veo de guardar cuando ustedes hagan el directo de Zelda. ¿Dónde estás, Vengrancito? Estoy esperando que destruyáis el radiador. ¿Y el Giri dónde coño se ha ido? Aquí. Necesito el radiador. ¿Dónde coño está el puto radiador? Aquí. Ya está. Gracias. Esto. Vale, de cazas nos faltan 13. Si carga un poco más, tenemos ahí una nave de tripulación. Si te me pones así de huevo, pues te mato, compañero. A ver. A ver, señor Guiri. Entiendo tu mentalidad de que le voy a bombardear con cargas doble hasta que reviente. Pero hasta que no cargue, nos carguemos esa mierda, no la vamos a poder reventar, Sí, entonces. pero igual Seamos mejor inteligentes. que intente irse a un... ¿Qué cojones acaba de pasar? Mejor que intente irse Ay, espera, que voy a saltar. a un balcón. Sí. A ver, Sonia, ¿puedes cargarte eso, por favor? Ya que no me lo cargo, ¿eh? Ahora sí. Entonces me falta el primero, que es este de aquí. Ay, estaría bien, sí. Ahora. Dice, ahora sí. Joder, macho, ¿en serio? Sí que lo puedes destruir, señor. ¿Sabes que lo puedes destruir? ¿Dónde estás? Dime que no estás abajo.
Yo lo único que os podría pedir ahora es destruir el radiador. Espérate. ¿Qué le quieres? Es retrasado. No iba a decir medio, pero Ah, es ¿tú crees? posible. El guiri. ¿Eso o no ha hecho una de estas en su vida? Yo qué sé. Yo antes no sabía destruir esto. ¿Dónde estás? En el punto amarillo, supongo que estés, ¿no? Sí. Quedan cinco cazas y una nave de tripulación. Estás en este, ¿no? Sí. Sí. El radiador tiene que estar ahí arriba. Ya está. Perfecto. Nos quedan cinco cazas y... cuatro cazas. Y que expongas el segundo radiador. Voy, dame un segundito. Tres cazas. Podemos, podemos. Dale. Voy. A ver dónde está el segundo radiador. Ahí está. Estos. Vale. Y falta un... Sí. oh, un caza. Perfecto. Cazas hechos. Nos falta una de tripulación que está aquí. Vale. Alguien le va a explotar la cabeza. Sí se puede, sí se puede. Pero este es tonto, o sea, es que es tontísimo. Este hombre es R3, tontísimo. R3. Es que es tontísimo. Es tontísimo. O sea, tú no ves, Giri, ¿Un escudo o no? que tiene un escudo, tío. Y ahora me matan a mí. Malditos Giris, tío. Coño. Fallo catastrófico inminente, mierda. No, ya estoy, ya estoy. ¿Seguro? Sí. Vale. Dos shows de Shield. Da igual, déjale. Él es feliz así. ¿Dónde está la de tripulación? Aquí. Esta no es, esta es la de... coño, aquí. Es que yo no sé si es que, o sea, es que he estado media hora disparándole al chisme. Ya debería haberse dado cuenta de que desaparece. Que no le dispares, Giri, que no le dispares. Y seguro que le ha volado la cabeza. Gírale. Seguro que le ha volado la cabeza cuando me ha visto que yo he bajado y sí que le he disparado y se ha muerto la nave. Vale, ahora sí. Y ahora que necesito que le dé con la carga domo, seguro que no le da. ¿Qué os apostáis? Venga, Giri, haz lo tuyo. Le ha puesto un mengue salvaje. Efectivamente. Ahora que necesito que le dé, no le da. Iba a escribirle yo ahora. Destruye el generador primero. Church.
Ah, coño, que estáis del revés. Digo yo buscando la entrada. Hostia, pues es maestría 23, ¿eh? Que no es precisamente. Ya voy yo. Ya disparo yo. Ya disparo yo. ¿Cómo has conseguido B36 cargas? No tengo ni puta idea. Yo me he metido en Nada de arbitramientos. palabrotas. Uy, perdón. La primera a la frente. Me he metido en arbitramientos. Castillo. No lo había visto. Me he metido en arbitramiento esta mañana. Que. Bueno, esta mañana no, esta tarde. O esta mañana, no sé. Hoy me he metido en arbitramiento. Que había un potenciador de Baruch del 300% o no sé cuánto, así que me supongo que sea ese por el potenciador. Sí, vámonos al dojo porque tengo unas ganas de librarme del Giri. Me cago en la puta leche. Joder, no me dejan tranquilo ni un momento. Gracias, Shikop. No. Nightbot acaba de banear. Dispara a ver. Nightbot le acaba de decir a Kirsten que está en la lista de los ultraviesos. Para de spamear caps, o sea, mayúsculas. Y todo por los emotes. Es que... Hostia. Sí. Hola, Celia. Que te ha baneado a ti también. Sí. Puto Nightbot de los cojones. Te ha borrado el Lotus. mensaje. Sí. Pero bueno, nosotros te hemos leído. No te preocupes. Vale. Lotus. Te entendemos. Tú pon Lotus que te entendemos, hijo. ¿Qué cojones? ¿Quieres venir, Kirsu? Espera, Nata, me vale. Nata. Nata. Una cosita. Que si un caso mando captura ahora por el grupo, me está saliendo en el arma del Arcwing, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo, me sale caducado. Uy, qué frío. ¿Cómo que caducado? ¿Qué dices? Caducado. ¿Qué dices, loca? Caducado. A ver. Tu Warframe hace cosas muy raras. Los hacks. Invita tú, Kilson mismo. Ah. Sabíamos que algún día los hacks Invita, te invita. iban a pasar factura también. Es que, Celia, este glifo es bonito, es mono y es gratis. Pero que el de Lotus también me mola mucho. Algunos de los de Lotus que hay ahí me gustan. Uy, yo casi estoy en maestría 22, por cierto. Hablando de todo un poco. ¿Habéis recibido el mensaje? ¿La imagen? La espalda. ¿Me habéis oído? Yo no. O sea, yo sí, pero he pasado de ti. Ah, bien. Porque ya lo he visto. No sé, pero me podrías haber dicho lo del mensaje. Es que yo estoy en directo, a mí no me salen los mensajes. Ah. Vale, vamos a ver si. ¿Dónde conchos me van a salir estas? En esta misma. Necesito una maldita. Fragmento de anomalía. Uno. Bueno, uno me vale. Está
Está silenciado, Amor. pero qué. Dime. ¿Qué tal si hacemos esto? Para loca me acabo de quedar. Claro, que hemos hecho el directo. Es verdad. Es verdad. Hola, Zante, buenas noches. Cuando tienes razón, la tienes. Y yo aquí quejándome de que Kilson no se unió al grupo. Uy, que escuchas dos veces y te mueres. Dice, oye, oye. Hemos Muy abandonado buenas, a Juancho. Tante. ¿Tan qué quiere? Ay. Buenas Ah, noches. Zante, coño, he escuchado tanque. Yo digo, ¿qué tanque? Cuando quieras ¿Coño? darle, vendrá al sitio, me parece bien. Ah, vale, perdón. Ay, mamá mía. Que lo que me parece muy fuerte es que Celia no se pase por mis directos, muy feo me parece. Por cierto, hemos abandonado a Juancho en el otro grupo. No sé si sois conscientes de eso. Sin darle ningún tipo de explicación. Es un tanque. Es como cuando te imaginas que un boyfriend te preguntase, ¿qué eres? ¿Hombre, mujer o no binario? Soy un Porque helicóptero de estoy. combate. Porque estoy aquí arrodillada debajo de Vegeta. O sea, literal, esto está pareciendo una cosa muy, muy rara. Okay. ¿Por qué estoy aquí? No, no me puedo mover. Dale a options. Vale, no, espera, entra en la nave. ¿Ya? Ahora sí, ya está. Uf, Vamos a matarlos a todos en un momento. me había bugueado muy fuertemente. Necesito un fragmento de anomalía. Uno. No te preocupes, ahora iremos a la anomalía. Primero vamos a Uno. matar a los desgraciados estos. Perfecto. Ya se mueren solos, venga. ¿Cómo me ignora Celia, eh? No me hables en tiki tiki. Amor. Dejemos Nos han abordado, la nave. chicos. Nos han abordado. Nos han abordado, voy. Voy a meterle un fuegazo a la nave, ahí. Nivel 83. Débiles. Pues están todos muertos. Mira, es que majos. Sí, ¿Han lo he muerto ignorado todos? completamente. ¿Pero los has matado tú? Yo he matado a uno. Creo que el otro lo ha matado tu amigo Resark. Mira, aquí viene José. Sonido. Hola, José. ¿A ti quién te ha invitado a mi rey? Creo que se ha invitado él solo. Literal. Había hueco, pues se ha metido. Venga, va. ¿Quién va por esta nave? Me ¿A meto yo. destruirla, dices? Claro, ¿quién tanquea o quién No le le he hecho mete la caña puta al vida, ojo? pero voy para allá. ¿Entras? No, pero Vale. digo, con el cañón, coño. Perdona. Con el cañón No, yo estoy me he yo. metido para adentro. Que Vale, tú destruida por dentro. aprenda a destruirlas desde dentro también. Que Efectivamente. aprenda a morirse en un segundo. Exacto. Efectivamente. Venga, el del cañonazo. Espera, que quiero bajarle un poquito más la vida. Vale, Ah, ya le bajo cargando. yo de V, pero ya se mueren de un tiro, no hace falta bajarles la vida. Bueno, creo que ya está, ¿no? Solo es destruir el resto. El reactor, sí. El reactor Y y salir salir pitando. corriendo, porque si no te ve. Corre, 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 corre. Usa Corre, sal. el ovni para volver a ver ya, aquí Voy está. para allá. Hola. Vengo a buscarte. No, me uso el Omni, no te preocupes. Ah, pues ahí te Ya queda. está. Voy a estar. Ahora, qué velocidad, ¿eh? Nada más. Ya se habla. Es que ni Michael. Ay, no, Michael Jackson. Con Michael Que ni Jackson Rayo ya, McQueen. velocidad ya me ocupa, la verdad. Que ni Rayo McQueen. Bájale. Uy, José, ¿dónde estás? Está muerto. Ah, no. Te digo, bájale. Ah. Venga, hasta aquí abajo, ¿no? Sí. Sí, pero es que Ah, quería no tiene que. munición, ¿no? No tiene munición, Claro, ¿no? Voy. es que quería que le Voy, bajases un voy. poquito más la vida para reventarlo bien. Vale, Ya no venía te yo, Wilson. preocupes. Me está comiendo una fresa. Dale munición a todas las de esto, ya está. A todas las forjas, munición. Del ovni, ¿eh? Voy. Bueno, del, perdón, del. Ah, no, este ya está.
que de munición normal, he Otra cogido. vez nos han invadido. A ver, voy a Ya meter subo yo para arriba, espera. uno a Y la esto. carga damos. Meteré fuego, fueguito ahí. No sé si morirán o qué. Ay, perdón. Espera. A ver, señores. Bueno, pero de hostia, ¿no? Se nota que son nivel 80 y pico, tú, señores, estos. Perfecto. Espérate, voy a poner eso que hay morado ahí. A ver, que Ahí tenemos un está. fuego. Que tenemos un fuego. Esto es mi casa hace un rato. Perfecto. Hemos tenido un fuego al lado de casa. Que también tenemos los Sí. bomberos al lado también. Sí, ha durado poco el fuego. Pues yo qué sé, algún iluminado que se le ha ocurrido incendiar algo en un terrenito. Que hay dos parecidos, uno al lado del otro, y ahora uno es negro y otro es verde. A uno. Exacto. Otro menos. A toda velocidad, venga. Ah, mira. Aquí se consiguen fragmentos de nube. Pero ahora nos vamos a por la nave. Bueno, da igual, Hacemos la misión y luego. sabiendo que está la nave ahí, me vale. La nave sale en. De la próxima, la misión que sale en amarillo. En rojo, perdona. Ya puedes dispararle a Ah, vale. Zacate. Eso hubiera estado bien saberlo antes. Hay una misión que parpadea en rojo. Eso es que hay la nave, la anomalía. Ahí. ¿Por Yo qué? Ojo, si ya está fuera. Celia le voy a quitar el VIP. Creo que hasta el Colapus. Anubis está ahí, yo creo, ¿eh? Sí, Que es que es la ya. anomalía. Al otro le voy a quitar el VIP. Ya lleva 9 de 20. Esto tiene que ser que vamos hasta abajo, ¿no? Sí, iba a ir yo porque tengo la paracesis, pero bueno. Perfecto. ¿Alguien entra o entro yo? Me bajo. ¿Vas a poder? Sí. Me bajo. Pa' dentro. También baja el Vengeance. Uf. Te hemos abandonado muy No, fuertemente. sí, te quito a Lotus. Sí. Espérate, que me han disparado una cápsula de abordaje. Ya está. Pobrecillos. La he intentado. Hay otra. Ya no. Estos, Ya. alrededor uno fuera. Voy. Venga, uno. Por ignorar. Cuando te están hablando, tienes que escuchar. Radiador 2 fuera. Reventado. Chiquito. Listos. Y ahora tengo que cargarme esto. Flecha automática. ¿Ya? Y para afuera. Vamos a la normalidad antes de que José. Se la hace José en un José. momento, tú. Uy, coño. Que, amor, Ya. que no se me escuchan, dicen. Se me oye muy suave. No, es que tienes la voz suave. Es que tienes la voz muy suave, cariño. Es así. Claro, en mis directos se me duerme la gente también. Es que, a ver, es que tú con tu voz embarazas. Efectivamente. Cuidado, que eso ya me lo han dicho. Y tengo un vídeo. A ver, vamos a ¿Cómo pensar. grabas esas cosas? ¿En Madre serio? mía, José. ¿Tienes que ¿Sigues grabar esas cosas? Es que me hizo gracia porque lo dijo la mujer de un amigo, además, que me escuchó la voz. Y dice, Me hostia, estás ¿este es el que dices que embaraza con la voz? Coño, que me caigo. ¡Ay! Que ha caído el Anubis. Espérate, creo que se le ha Pues caído mira. el esto. No llego ni de Ya coña, llegó, ¿eh? pero. Creo, no sé si llegó, ¿eh? Os habéis olvidado completamente de mí, ¿eh? Ah, ¿Por qué? por ahí Estás te ya. adelante, ¿qué coño? Porque me habéis dejado a tomar por culo. Pero Ah. usa el Lonnie. Claro, si sí, yo he Es vuelto que es verdad, ¿eh? al. Yo he vuelto al ordenador y Sí, me ha pero. llevado para aquí. Sí, pero es que no me dejaba utilizarlo. ¿Y por qué no te dejo usarlo? No sé por qué no me dejaba. ¿Qué dices, loco? Ahora sí que me ha dejado, pero después de un buen rato.
Bueno, llego justamente para matar al último. Perfecto. Maravillosa jugada. Y yo justo voy a romper la capsulita. Ahí está, aquí están dos fragmentos de la ¡Ay! anomalía. Vamos, ya tengo a Caliban. Pues ¿sabes cuántos me faltan a mí? Dos. Uno. Perfecto. Yo no sé por qué tengo yo dos. Ah, porque habré hecho alguna misión sin ti. Básicamente. O porque te has bugueado en algún. En alguno que no te lo ha dado. Porque Lo estas más misiones seguro es porque sola no las puedo hacer. estoy teniendo una rachita ya con Warframe, que me cago en la puta leche. Hombre, eso se dice, ¿eh? A Warframe se le respeta. Sí. A Bogfred también. Me Por lo eso. me lo Tú, dices ¿os por lo está de disparando ayer? una cápsula y nadie hace nada? ¿Contra la cápsula? ¿Os está disparando una cápsula y nadie hace nada? Que nos han Mira, invadido. les estoy disparando. Mira, 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 mira cómo les disparo. Mira, 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 no han salido ni de la nave. Dos muertos. Con el pecho hubiera sido más rápido. Bueno, pero está muerto, ¿no? Pues ya está. Todos muertos. Estamos teniendo aquí una cosa un poco extraña en el chat. Sí, no, no, no sé, no sé No, no sé qué qué, están diciendo. no sé qué es, pero me está dando miedito. Vale. Coño. Hacemos otra que consiga vengar a Sito su fragmento de anomalía. Cuidado con las mayúsculas, chicos. A Nightbot no le gustan. Que os eliminan los mensajes de forma automática. Si Qué llevan rico. muchas mayúsculas. Que no mal penséis, ¿no? Yo mal pienso siempre, desde que nací. Así Que es la hay que vida. pensar en lo bueno. Siempre hay que pensar en lo bueno, en lo malo no. Por eso. Por eso se mal piensa. ¿Alguna vez alguien ha pilotado una nave de esas? No. ¿De cuál? De Cuando las sales de. enemigas. Claro, cuando sales la puedes pilotar. Lo he visto antes, que te puedes subir. Y A puedes ir en ver. las torretas del lateral e inferiores también. Sí. Bueno, ¿dónde queréis ir? Que tengo mis Otra teorías. misioncita de fragmento de anomalía. Espera. Ah, bueno, una nave de tripulación, sí, sí que la he pillado. Me has dicho las que están en amarillo. ¿Y cómo sé yo las que No, están? las que están en rojo, las que parpadean en rojo. La que parpadea en rojo. Vale, aquí. Muy bien, Ahora lo vi, ahora lo vi. aprendido. Una hora y media comiendo. Ese es mi señor. Me siento identificada con ese comentario. Ah, que son marido y mujer. Ah, no sabía. Yo diría que no, pero. Bueno, que Pero igual disfruten. sí. El amor es bonito. Falta alguien. Sí, estoy intentando buscar la entrada, ¿vale? ¿Cómo? Te dejo aquí tirado, ¿eh? Que es mi nave, ¿eh? Coño, que no la encontraba. Estaba dando, viendo, dando, dar vueltas, Estaba dando buscando. vueltas a la entrada, a la puñetera nave y no la encontraba. Madre mía, por el A ver, creo que se me ha caducado ya la suscripción tuya, Sonia. Sí, doy fe. Aquí, Dásela a aquí, vengar al sitio. ¿o no? A ver, me refiero. Ah, sí. Se la des a ¿A quien se mí? la des, va a ir para los dos. Sí. Así Si que me la das a va. mí, pues bien. Si se la das a ella, también. Nos vale. O sea, vivimos juntos. No, no tenemos problema. Vivimos Bueno, juntos, ya streameamos está. Ya tengo el juntos. botón aquí mismo, ya está. No hace falta. Entonces. De Tengo primero el botón ahí. Menos mal. Le ha costado 20 minutos. Pobrecillo. Sí. Hola, Juancho. Juancho. Hola, buenas tardes. Juancho. Por un momento hablé solo, después no hablé y después me quedé como que igual se habrán Yo creado qué. otro Pero ¿qué grupo pasa porque entró Kilson. aquí? El Juancho estaba ahí en el grupo diciendo, hola.
¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Un vídeo ahora después se dan cuenta que no hay nadie. Fue algo así. ¿Qué más quiere? Yo estoy centrado en el juego y no escucho a nadie y me quedo como que. Ah, pues vale. Peor es que he entrado en el grupo y he dicho, nos hemos ido y no le hemos dicho nada a Juancho. Y lo peor es que sabía que eso iba a pasar. Hostia, me muero, Vale, tío. estoy cargando. Ay, no Bájale estoy un haciendo poquito nada. más. Voy a hacer algo con mi vida de provecho. Me Vale. voy a subir aquí, por ejemplo. Qué pasada Suelto eres la carga. de. Ya Uno está, ya está tranquilito la nube ahí. jugando. Ya está la nube ahí matando los conscientes. Joder, macho. Ay. Yo creo que la nube es lo único que le interesa. Ay, los casamientos son bonitos, lo único que son caros. Sí. ¿No, no será la boda? Mi casamiento, pues vale también. Casamiento, boda, sí. A ver, ¿dónde estoy Nosot dejando la carga? nosotros no nosotros ya veremos cuánto nos va a costar. Mucho. ¿Ya tenéis fecha? No. Ah. Yo hasta que no tenga anillo no tengo fecha. Luego Venga, perderé el anillo, pero eso ya es otra cosa. venga. No, no, sí, el anillo lo tengo más que mirado. El Porque anillo es para no cuando. sé. No. Sí, el anillo lo tengo más que mirar. Viene siendo de estos de caramelo. Cara de cebolla. Capaz soy de regalarle un anillo de estos de caramelo por hacer la coña y luego darle el de verdad. Capaz, capaz. Dale el de caramelo. Dale el de caramelo. En la boda, poniéndole el anillo de caramelo. Donate. Vemos a todo el mundo ahí en la boda descojonándose. Coges el anillo, le coges el dedo con el anillo, te lo metes Y en le la pego un boca, le bocado. sacas y ya no está. Hostia, tú. Quiero mi Sí. propio, venga. Ojo, es como eso que hizo José Mota, el budivorcio, ¿no? El Pues. bodyboard, sí. Hostia, el Ay, otro estoy día. sin carga. Voy a Voy. cargar. No, voy yo, no te preocupes. Conduce. Tengo un teléfono. El otro día. Estoy Pues, bien. me da miedo. El otro día vi un vídeo de Chocas, Cárgatela. que no sé si será verdad o no será verdad. Que estaba viendo un tuit en el que, o sea, el vídeo es verdad, lo que no sé si es verdad es el tuit. Sobre la tasa de divorcios en distintos países del mundo. Que decía que en España la tasa de divorcio es de un 84%, es decir, de cada 100 matrimonios, 84 se divorcian. Me pareció A brutal, ver, pero pero brutal. a ver, ¿cómo que brutal? Si es normal, si aquí no nos Ya, coño, pero soportamos para eso no te cases, no me jodas, tío, que te gastas una pasta para pa divorciarte. O sea, bueno, y en Portugal un 90 y pico%, que digo. pero es que Está silenciado, vende. hay muchos que se casan a lo loco, o sea, se conocen y a los pocos meses ya se están casando. Les date un poco más de tiempo. Por lo Entiendo que menos, puedas pensar ¿sabes? que es. Creo que el mayor problema que hay en este país también es que no podemos comprarnos una casa. Me refiero, el hecho de que te vayas a vivir con una persona es muy caro. De manera que muchas parejas lo que hacen es vivir con sus padres, todo es maravilloso, fantabuloso y todos nos llevamos bien, hasta que empieza la convivencia. En cuanto empieza la convivencia es cuando empiezan los problemas. Por eso hay que convivir antes de casarse. Te vas a ahorrar mucho dinero. ¿Nos vamos hacia la nave o porque ¿Bajo José? o bajáis vosotros o bajo yo Bajo y yo. hago quien más o Bajo. te dan ganas de bajar, eh? Baja. Vale, yo defiendo la nave. Corre. Uy. Voy para adentro. Yo defiendo, no, ya lo hago yo, tranquilo, tú ve. No te preocupes. Que es mi nave, soy su. En mi coche yo conduzco. Correcto. Pero yo soy parte de la Era un tripulación domingo ahora en la mismo. tarde, cabrón. Vale. Bueno, me ¿Qué? da tiempo a hackear. Vale. ¿Me entendí? O sea.
Tendrías Perfecto, que haber bueno. puesto en un lugar que están disparando todas las torretas hacia la nave. Que verdad, ¿eh? Una brechita automática sería muy bien. ¿Cómo? Una brecha automática. ¿Para qué? Ah, vale. Sí, a ver Vale, me voy si... fuera. Déjame en paz, dejarme en paz. Ahí Ya va no la sé si decir sonia nada. intentando sobrevivir. Sobreviva, Pero no lo consigue. sobreviva. Sobreviva. Sobrevivo, por aquí. Coño, que es por arriba, joder, si es que soy imbécil. Soberbia. Hola, hola. Arre. Dice que arre. Alguien ha gastado misiles sin haber Porque tengo un punto, enemigos. porque tengo un, llega al núcleo. Que me Coño. persiguen unos misiles. Los veo. Sí. Corre, 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 Estoy corre, corre. girando. Estoy viendo el Matrix, tío. Me estoy viendo los misiles. Corre. Vale, llega al núcleo. Qué Toca hacer mola, el. ¿eh? Veo el misil ahí persiguiéndome. Perfecto. ¡Ay, Bueno, me ha listo. dado! ¡Me caigo! Ah, no, me ha caído. Anubis, podría haber ido hacia ti, lo sabes, ¿no? Coño. Ah, Me he muerto. no ha conseguido el fragmento de anomalía. Vamos a centrar. Sí. Sí, ¿Ha que ha conseguido? saltado, sí. Sí. ¿Así? Ah, vale. Sí. Yo tengo el la parcesis, puedo coger el de eso, si queréis. Estoy. ¿El qué? Voy a romper eso, el cristal de ahí, con la parcesis. Pensar que hace tiempo solo conocéis tu historia de Twitch y lo vivís los dos en la misma casa. Ese comentario no es para nosotros, ¿no? Ah, vale. No, no es para nosotros. A mí algo no me. ¡Ay, José, hola! ¿Qué tal? Mierda, y salgo para afuera. Tío, no puede ser. Que conste que ya te estaba intentando redimir. Pero alguien ha aparcado aquí su coso de estos. Sí, ¿De sí. qué? Ah, me cabéis. Es una cabeza. Rico, ¿eh? Esto está rico. Está rico. Es Nos vamos al dueño, ¿no? ¡Puta, qué rico! ¿Eh? A poder ser. Espera un momento, que estoy en la anomalía. A romper el cristalito. Me da Vale. ilusión, ya que me he puesto el arma, el otro Joder. cristal. Yo mientras me como mi fresa con nota. Que no sepa qué coño sirve. Que rompo un cristal que sí, pero Chao, Zante. ¿qué hace? Muchas gracias por pasaros. A ver, voy a teletransportarme a Vengeance. Me Tetas teletransporto tetas pronta. a Vengeance. Me teletransporto Tetas a Vengeance. pronto. Vengeance, hola. Mira. Qué dice loca. Cuando. Bueno, solo falta el Vengeance, que le dé. Bueno, a mí no me deja darle, qué bien. Pues le doy yo, espero. A Espera. mí tampoco. Pues le tenéis que dar. Vengeance. Que no me deja. No te Ah, qué deja. bien. Pues cancelado un momento. A Ah, ya tomar está, por mira. culo. Ya está, Justo ya le lo voy a doy. cancelar. Ya le doy yo. Le voy a cancelar y me deja. Ahora sí que me ha dado. No, vamos. Ay, con mis fragmentitos de anomalía. ¿Y la Neoca 5? ¿Para qué coño es? Por cierto. Ah, lo miras. Neoca 5. No lo Vamos a ver conozco. ahora. No sale. Cicro, criofón, motor, foto. Va. Cora Prime y el Revenant Prime. Bueno, el chasis de Revenant, ojo, porque el chasis de Revenant no lo tengo. Ojo, Está ojo, silenciado. piojo. El enlace de Ah, no, sí, sí que lo tengo. Lo que me falta son los sistemas. Tengo una vida de mierda, terrible, lo sé. mira, mira, aquí está mi salita. Me voy a ir a mi orbitador. Aquí está mi salita. Voy Está a ver mi silenciado, sala. Benke. Sí. Voy a ver mi salita. Que me pongo a comer. Joder, no puedo ni toser. Caliban, Mi Caliban. salita. Caliban. Voy a saludar a mi dragón. Ese. Hostia, es que me he quedado súper resentido Sí. del vómito del otro día.
Terribles. Hostia. Y el Desoplaston Armor me llega, pero por los pelos de un calvo, ¿eh? Porque me sobran dos. Espacima, necesito hacerme espacima. Yo lo que sí que necesito ahora es el isoplasto este enorme. Vale, otro minutillo. Necesito cuatro de estos. ¿En qué nivel vas en fortuna, venga? Pues mañana debería poder subir al 4. Una semana más para conseguir a Heldren y a Chaco. ¿Y Gordo. eso? Porque necesito los sistemas Giromag. Ah, Ah. vale. El isoplasto Narmer, ¿dónde lo sueltan? El isoplasto Narmer. En las misiones Narmer de o Tierra o de Venus, de En las Fortuna. que se consiguen los mapas o sea, los planos de Caliban. Las que van rotando entre Tierra y Fortuna. Podemos hacer alguna. Sí. Necesito 22 isoplastos. Vamos para allá. ¿Te has vuelto a suscribir, Kilson? Pues sí, ¿qué? No, es que no me sale. Te preguntaba porque no me sale. Me sale que tengo tres suscriptores, pero no me sale en las actividades. No me sale Pues que te has sí. suscrito. Sí, Pues no, muchas fuente de gracias. actividades no sale. No sale. Por eso Joder, te Twitch preguntaba. últimamente está. Como el culo. Hola, gordo. Vete, vete. He ¿Les dices comprado hola? yo en Amazon. Joder, a ver, a ver, a ver, a ver. Que se escuche como si te, que es como si estuvieras morreando al gato. Es que esta subida encima mío. No, es que se escucha como si estuvieras morreando al gato. Se escucha así. Es el gato Tío, ronroneando. ¿cómo? De Pero. ¡Qué perverso! no te Joder. maligno. Es perverso, yo, hostia. Eso, gato Pues malignis. muchas gracias por la suscripción. Me acabo de llegar un mensaje de banco. Compra aceptada, 24,99 Amazon. Y yo, pero ¿qué? Si no compro nada. ¿Sabes? Mi madre con mi tarjeta. Perfecto. Necesitarás también los cinco fragmentos para la Venatu. ¡Hala! ¡Qué plan obtenido! Madre mía. Así es que como tal quien no ¡Ah! Pero me sobran. Los tengo. Perfecto. Venga, está silenciado. Parte 14. lo. Sí, es que estoy terminando de ¿Tiene? cenar. Ah, vale, bueno. Ya decía yo, es que tiene una manía de Sí, más que nada es para que no me oigáis Vale. Entonces, ¿me puedo hacer la vena masticar. total? No, espera, no. No. No, espera, no. Espera, Primero no. Caliban. Me estoy haciendo las Ah. corrudo, por cierto. Nos las soltó Sí, un. un pistón. Eso sí. Neurópticas de Caliban. Vale, no me puedo hacer la venado porque me Venato. falta. Venato, eso. Porque me falta una parte de Caliban y prefiero hacerme primero a Caliban, evidentemente. Hombre, claro. 20 segunditos, venga. Los corrudos no te oigo. No sé ni yo los corrudos. Ah, bueno, supongo que las vendí para hacer algo. 9, 8, Estos. 7, 6, 5. Listo para no sé. Error desconocido. Error, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora sí. Vale, listo para construir. La aleación de Espacima, donde se conseguía. Fortuna, ¿Quieres que creo te que lo es. diga? Mira. No, te lo digo ya ahora mismo. Fortuna.
Smokefinger, fortuna. Vale. ¿Cómo lo sabes? Porque si entras en la forja te sale. En la descripción. Está para construir chasis de Caliban. Vale, pues necesito tres. Hostia, no me queda Si nada buscas más. también el nombre del material en Google, te Te saque sale. la Wiki Warframe en español o en la inglés. Te pone donde todo, ¿sabes? ¿Dónde se consigue? Sí. La adición de espécima solo se puede obtener mediante sofocación en la fundición. Plano en puntos de rotación solaris. Vale. Me Y. puedo hacer una armita con Auroxium Espacio. y... Uf, Espacio. pero no tengo Auroxium, tu puta madre. Vale, os invito. Vamos a hacer misioncitas de ¿De Kraken, qué? estas. Las que necesita Bengue para conseguir su Plastron Armor. Ah, vale, bueno. Me invito a José, no sé si quiere venir, Que pero es yo quiero venir. una. Que es en Eidolon. Son, pues no sé En dónde mundo estarán libre. los. Sí, son en mundos Vale. libres. Mira, pues mira. Entonces. Quiero suponer Mesa. Valles del Orbe. Cetus, noche en una hora. Quiero suponer que estemos en. Que estén en las llanuras de Eidolon. Me pongo ahí, no. Tiene que ser un arma un poquito más largo alcance. Podría ser. Oh. Me encantan los frescos con Puta, mantas. qué rico, ¿eh? Puta, qué rico. Se ¿Pediste mueve. las capturadoras? Perfecto. ¿Cuántos han costado? Las dos 400, no, 300 y algo. Tío. Ya es verdad que Salieron. está en, estaba de rebaja la que me mandó Bengue. Sí, pero estuvo durante un rato, Verdad, una por lo que cosita vi. así de una cosa así de pequeña es tan cara, tío, de verdad, es que joder, pasar A un ver, poco. tú piensa el disco duro que le puedes Le doy poner a la Play Kitchen. 5, por ejemplo. Sí. El ¿Cuánto M2 cuesta? de 2 teras te puede llegar a costar 400. Sí, lo Y puedo es un comprobar. cacharrito que es la mitad de una tarjeta de crédito. Sí. Me Cortada costó en lo horizontal, 200, me refiero. 200 y pico, 200 y pico, creo. La de un tera. El de 2 teras creo que estaba en 300 y pico o algo así. Imagínate, tío, qué estafa, ¿eh? A ver qué. El Western Digital Black es muy bueno. O sea, el modelo Black es muy bueno, hay que decirlo. ¿Cuál? El modelo Black de Western Digital, que es muy bueno. Alexa, enciende luz. Yo no sé cuánto iba a ver. Que no tenía aquí el paquetito. Sí, creo que está. ¿Es este? Creo. Que es justamente el que recomiendan para Play 5, básicamente porque ¿Cuál? tiene ¿Cómo se una llama? Western Digital Black. WD Black. Sí. Es el que tengo, mira, justo. Muy Un bien. terabyte. ¿Un terabyte? Sí. ¿Puedes viajar a donde quiero que viajas, por favor? Game Drive, ¿Acceso? sí, ahí está. Alexa, apaga luz. Yo creo que tengo todo. ¡Apaga luz! A ver, mesa ya tengo. Lo tengo todo ya, ¿no? Sí, apaga luz. Es como un pavo que dice un pavo, chaval. ¡Apaga luz! Ahí tengo que viajar rápido a Konzu. Calbrotas. Qué bueno, que más calvo está mi padre, ¿eh? Que con tú. Tampoco. Una pregunta, ¿dónde estáis vosotros? Yo en la puerta. Vale, ahora salgo. Ahora me saléis. A ver, chicos, a ver, chicos. ¿Cómo vamos hacia ahí? ¿Cómo vamos hacia ahí? ¿Así? ¿O así? No lo puedo sacar todavía yo. Es más rápido con las ancianas, eso sí, pero vuela más. Eso es verdad. Está silenciado, venga. Está. Joder, Y una encima puedo garrapatita. disparar, encima puedo disparar.
Sí, parece un dragón, tío. Estoy dudando cómo la te llamas. Matamos a la garrapatita. Pues hombre, ¿Dónde está tiene que la...? venir y ¿Queráis? saludarme. Ah, está ahí, la arenita, coño. Hay una arenita. Bueno, pues si la Voy. queréis matar, yo me apaño, ¿eh? No pasa nada, son nivel 60. No te preocupes, no te preocupes. Marco Tú al... puedes. Marco al este. A ver si le puedo ayudar. Tío, ¿dónde está? Le he dado. Ya, sí. No, no le doy. Mala puntería, tío. Faltan dos, faltan dos. Voy, voy. Ahí está destrozado, ¿viste? Que Ahí hago, vienen. pues. Vale, la mierda. Es que no salen, tío. Me dan ¿Qué? asquete. Ahí, aquí venían. Voy, voy, ¿Estarán voy, de voy, voy, aquí? voy, 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 ya estoy aquí. Sí. Ya estoy ahí. Ay, perdón. Ya estoy ahí, ya me lo cargo en un segundo. Muerto. Nada, vamos. Venga, Garrapatita. ya está. Tres, dos, uno. Hablar por donde se diga. Allá. Yo supongo que se la carga Ya justo, está, entiendo, hijos. sí. Aquí. Perfecto. Bueno. Ah, bueno. Os comento. Paso de ir. Estoy. ¿Dónde cayó? Uno. Ay, que no tengo el saber del ladrón puesto aquí, pues ya podía estar yo aquí buscando los alijos. Tengo dos, es uno, y Cuando ala. uno es imbécil, es imbécil. Pues sí. Tengo el último. Si quiere bajar mi personaje. Bueno, pues 1200 de dentro, no va mal. Buen coso. Allá voy. Lluvia. Me he ido muy lejos. ¿Y dónde están los enemigos realmente? Ahí, ya verás, ahora. Ah, vale. Soy imbécil. Desgar... Ahora ya no. Jo. Yo que quería cantar. Yo quiero ponerme aquí arriba. Si puedo. Ahí. No llego, ¿no? Desde aquí. No, no llego. Ahora sí, chicos. No sé cómo desde aquí. A ver, Sonia, por favor. ¿Quién tiene el paquete? Ahí. Yo. Va. Yo depende. Que paradójicamente soy la única que no tiene paquete. A la... Si quieres, puedes. Y yo lo agradezco. No le agradezcas tanto. Porque Mira, ella, si quiere, te puede joder, ¿eh? Dice, ahora no quiero. Y exactamente. se Bueno, y pone. él también. Y él también. Sí. Se lo puedo quitar. Aunque los hombres lo tenemos más fácil, ¿eh? Porque sin operar, podemos Bueno. hacerlo. Más o menos. No te creas tú, Te ¿eh? la tira, te la tiras por detrás de las piernas y cierras la pierna y te sale uno ahí muy. Ya está. Lo que pasa es que eso es muy incómodo ir con las piernas cerradas toda tu vida. No, bueno, pero es para pa el momento, para hacer de. Para hacer Sí. de. Para un momento puntual, sí. Para un momento ¿Dónde puntual, digo, mira, está mira, el...? mira. Piensan que es hombre, ¿verdad? ¿No? Todos los hombres hemos hecho eso alguna vez. Todos. Sí. ¿Qué ves? Y además sin enseñarnos nadie. Sí, bien. Que es lo más gracioso. ¿Qué cosa?
el hacer como si no tuvieras nada. Ah, vale. Sí, que te lo metes para atrás. Te lo metes para atrás, cierras y sale como una rajilla ahí en medio. Y es como un. Como que te transformas, ¿sabes? Madre mía. Un actual Transformer. Dice, Porque madre tú mía. cuando eras pequeño mirabas Transformers y veías un robot ahí que se transformó en un camión. Ahora Pues eso. ves otras cosas. Ahora sí los Transformers. Igual que antes, tú buscabas trans en Google y te salía el traductor, Translate. Ahora no. Bueno, ya no es cosa Ya. tampoco. Venga, venga. A ver Toma, si eso lo puedes tomo. donarme. Qué suerte. Perfecto. ¿Dónde? Ahí. Vamos a mantener el control aquí de esta zona. Es fácil, me pongo ahí arriba. Y todo lo que parezcan. Yo los flameo antes de bajar. Que no lo vea nadie. Ahora. Ahí arriba. ¿Qué es eso? Es una torreta. A ver, que me quedo sin munición. Múnich. Perfecto. Todavía queda un minuto, sí que se me está haciendo más fuerte. Vale. Se murió. Tengo unas ganas ya que llegue a agosto. Ah, por la Porque, Comic Con. bueno, sí, aparte de eso, porque encima me cae en la telecom, me cae en, ¿cómo se llama? En En que vacaciones. sí, vacaciones. Pues es que también voy a ir a Puerto Aventura y tengo ganas. Lo que pasa es que en agosto se estará plagadito de gente, ¿no? Ya, pero es cuando puedo ir. Ya, bueno, sí, ahí no te quedan más cojones. Está pagado, bueno, y todos los años he ido en agosto, así que. Bueno. Y los dos últimos años me he saltado muchas colas porque no había gente en la cola, en al menos en el tren de la, en el Diablo, el tren de la mina, que es una de mis favoritas. Tío, odio esta misión. La ¿Por odio qué? mucho. Porque tardan 80 años en bajar. O sea, en bajar, ¿Bajar de qué? en aparecer enemigos, perdón. 2 horas hasta que les encuentras. Uf, qué pereza. No, pero... ¿Pero por dónde has bajado tú? Yo por la cueva. ¿Por el ascensor? Sí. Ah, pues no te he visto pasar por ahí. Sí, pasa por ahí.
Y ahora da vueltas buscando dónde coño está. Jesucristo. Vale, hacemos una cosa, que cada uno se quede en una parte de la cueva. Está silenciado, Becker. Acabo y de le cerrar una encanta. puta vez, por favor, te lo digo. Puedo cerrar a Diaven, ¿eh? Que me ya, están pues, entrando tío. hambre a mí también. Y me acabo de comer una pizza. Sí, yo también. Yo también. El problema es que tengo varias llagas en la boca. Y... Come despacito. Excusa. Y encima la pizza pica. ¿Sabes lo que lo cura todo? El alcohol. No, un poquito de orina. Qué puto asco, no me digas, no sigas. No sigas, no. Enjuágate la boca. No quiero eso, sí, porque te mueres, eso te lo cura todo. Joder, no, pilla de nuevo. Mira, no ves, te ayudo. Te reanimes, perfecto. Para eso estamos, compañero. Se ha muerto de la impresión de lo que has dicho tú. Es verdad, lo he visto, tío. Bueno, no, lo ha intentado. Yo por todo el intento. Has tenido que reanimar. Que ha sido muy tryhard. Coño, había uno que se estaba intentando suicidar. Estaba que colgado del que... techo. Sí. Es que es lenta la misión, me cago en la puta. Te lo he dicho. Al menos en esta cueva, tío. Sí. Estás dando por culo por encima de tus posibilidades. Hay irradita aquí, qué rico. 10 de irradita, si a alguien le interesa. Aquí hay al menos 5 de irradita. La verdad es que me sale la irradita por las orejas, no te engañas. Pues todo el mundo estaba buscando como loco antes la irradita. Uy, sí. Necesito irradita, irradita. Y ahora te sale por las orejas. Pero... ¿Ah? No lo veo. Ya desde que compré el potenciador de recursos, la verdad es que no me ha vuelto a hacer falta. Ah, por cierto, aquí en la llanura de Idun hay una... ¿Cómo se llama? Hay un fragmento de canción que podéis escanear, ¿eh? Para... Creo que esta para música para el orbitador. Creo que esta conversación ya la hemos tenido, ¿puede ser? ¿Me quieres sumar? Pues... Ah, podría ser. Podría ser que os hiciera buscar por una... Sí. ¿Eso? ¿Y la encontraseis? Algo me quiere sonar. Si no ha sido aquí, ha sido perfecto. Uf, ha sido en otro mundo libre. Pero esta conversación de que hemos tenido. Hostia, lindo. A ver, voy a buscarlo y te lo marco. Si ya sabéis. Bueno, chicos, os dejo así tirados. La verdad. Perfecto. Gracias. Perfecto, me he muerto de la impresión y todo. Vale, voy a buscarlo. Está ahí. Está aquí al lado. Está justo en este. Si no me equivoco, está justo en este. Ahí está. Sí, aquí. Justo ahí. Voy. No sé si lo habéis escaneado. Que me habéis dejado tirada en la cueva y... Tiene toda la pinta. Sí. A mí me suena que esta conversación ya la hemos tenido. Sí, sí, sí. Sí, a mí también me suena. Sí, vale. Yo pues si acaso pruebo. Sí, esta conversación ya la hemos tenido. Perfecto. Me alegro, me alegro. Pero mejor escanear dos veces que ninguna. Claro. Que pues si queréis la música de... ¿Cómo se llama? De la canción de... Sleeping in the Cold Below. Pues está. Repitiendo la aventura de Sebagoth. Son dos misiones. Hay una en cada misión. Y podéis poneros música en la nave si queréis. Sí. Yo me voy a comer un polo de fricopía. Hostia puta, necesito isoplasmo. 22 isoplastos. Y va de uno en uno. Me cago en la puta leche. Sí. Bueno, ¿podemos ir a abrir reliquias? ¿Cómo se llama? ¿Isoplasto?
Sorraston Armor. Bueno, 3.300 de endo no va mal, ¿eh? Bueno, venga, pasamos a abrir reliquias. No hay problema. Me vuelvo al orbitador y estoy invito. Bien. Voy a cerrar aquí porque hace un poco de frío, ¿vale? Me parece bien. Si tienes frío, cerramos. ¡Qué frío! Vale, os voy a invitar. Sleeping on the cold low. Uno por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Vale, pues a ver. ¿Qué vais a hacer? Abrir reliquias. Necesito cositas para comprarle cosas a Baroquitas. Sí. A ver. Revenant. Necesito completar a Revenant, por favor. Estoy hasta el culo ya de tener aquí a Revenant. Sistemas y plano de Revenant. Chasis. Chasis. Plano. Meso R5. Y Axi A16. Me faltan el plano y los sistemas. Entonces voy a coger un folio y vamos a apuntar aquí. Meso R5 y Axi A16. Y luego, bueno, de Kukon nada porque Kukon está afuera. Mag, necesito el plano. Yo también. Vale. Mag. Pues mira, perfecto. Meso M1 para el plano de Mag. Que de paso puedo conseguir el chasis de Rhino, que también lo necesito. Segundo. Una cosa voy a decir. Ay, espera, ¿cuál has son... puesto, José? Dime. Ya que tú lo tienes vale, todo, no, no. Prácticamente. Dime. Como que posiblemente tengamos. No, espera. Como que posiblemente tengamos vale. La tan mala suerte de que nos salga el plano de sí, Mag. Todo lo que espera, me salga no. Que necesito os lo doy. Escucha, pon una. No pongas a Mag. Pon una cualquiera porque voy a poner yo el de Revenant. O sea, vamos a poner la de Revenant, que es la que ha puesto José. Ah, vale. Y luego no, es que. La de... Es que digo. Sé que va a salir los dos. Y digo, voy a poner una del plano de Nova. No, no. ¿No? Pon una aleatoria y luego vamos poniendo. Vamos poniendo porque yo también quiero conseguir cosas. Porque yo no tengo a Nova, ni tengo a Mag, ni tengo a Revenant. Entonces, no, Kilson no se puede dividir. Eso sí. Pues yo puedo comprar. Vamos a ir por partes. Como dijo Jack el Restiprador. Meso R5 para Revenant. Qué rico. A ver, ¿cómo se llama la reliquia? ¿Meso? R5. Hola, Manter. Pues sabes que no tengo nada. Ninguna. Bueno, pues pon una, cualquiera. Buenas noches, Manter. Revenant. La Meso N13. ¿Qué es? El chasis. Oh, no. Primer polito de la noche. ¿Te falta el chasis de Revenant? El chasis y el plano de Revenant. ¿Te falta? Sí. Tengo una del chasis, voy a dar la del chasis. Vale. Malo será que salga la dos. Es... No, el chasis no, los no, sistemas. No. Me faltan los sistemas, perdón. Ah, sistemas vale. Y plano. Qué malo. Bueno. Pasa es que la gasto. Esta. Ay, qué emoción. Mañana voy a comer a la escuela donde estudié. Sí. Para los sistemas también tengo. Vale, perfecto. Yo creo que alguna también tengo para los sistemitas. Ay, tengo que ir a ver a Cabalero. Calavero. Cabalero. Calavera. Al de... El doctor Calavera. Así. Eso, para los... Pues mira, Sonia, yo tengo de cargas de Baruch 30. De base. O
Hostia, pues si con un 300% de 12 conseguía 36, tú consigues 90, tío. 90 cargas de moverlo. Es que cuando lo he visto esta tarde he dicho, perdón. Tengo que verlo eso, tengo que verlo. Porque si consigo 90 soy la puta hostia. Soy inmortalísimo. Hoy está el chat Perú, un poco calenturiento, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Vamos a ver. Y no por nosotros, no por nosotros precisamente. No, no por nosotros. Me voy a caer, me voy a caer. Pues yo no, yo me tiré y lo logré. Voy a hacer un saltito ahí de fe. No, me caí. No pasa nada. Ay. Ay, perfecto. Bueno, ya voy controlando más los saltitos. Y, ojo, te digo un truco. Dime. Cuando vayas, quieres ir a un lugar muy lejano y está más abajo de donde estás tú, salta, planea, apunte hacia ahí, hacia la zona más baja posible y haz un ataque pesado. Bueno, un ataque contra el suelo. Vale, es que el mayor problema es que me quedo sin ¿qué? Sin planeo bueno. Antes de llegar y me caigo. No, pero no tienes que planear, pues solo planeas para mantenerte. Mira, haces así, mira aquí, Sonia. Ahí. ¿Me ves ahí? Mírame, ¿eh? Haces así. Planeas un poco y ataca contra el suelo. Ahí. Oh, vale. Perfecto. Y vas directo, vas directo hacia ahí. Eso no me lo sabía, vale. Hola, a la azúcar. Pero ahora, ya verás. Perfecto. Ah, no, chistazo. Estamos aquí. Ahora la pruebo en la siguiente. Pero claro, tienes que apuntar donde haya tierra. Vale, y un poquito más arriba. No apuntes justo al bordillo porque te vas a caer. Me voy a caer igual, lo sabemos todos. Mira, pero, El plano de Nidus. Es que, no, puta. Es que Nidus ya lo tengo. Y a Hestrix, y yo. Hestrix Prime. Yo no tengo ningún plano de estos. Voy a coger plano de Nidus mismo. Este es el cañón de la Hestrix, hemos conseguido. ¿Podría ser que lo más fácil de conseguir de Nidus fuera el plano? No lo descartes. Porque no, yo lo sabemos, lo he visto... sabemos perfectamente, claro. Que nos ha salido porque ya no lo buscamos. Perfecto. Ya. Yo de hecho me lo estoy haciendo. Y yo. A ver, ¿quién tiene el micro petado? Igual yo. Igual los dos, vete a saber. Es que esto de ¿quién la tiene? Es una mierda. Ah, yo. Tengo el micro petado. Meso, una captura, meso. Tirit, 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 tirit. Se me escucha mal, en serio. Un segundo, ¿ves? ¿Por qué no puedo? Para el plano de Revenant son Lizo R2 y R3 y meso R5. Vale, yo de la que tengo es la meso R5. De Lizo R2 no tengo. No, debe ser mi voz, pero no es petardeo. Meso exterminio. Meso. Igual es que te has vuelto petardo. Meso recién. Chistaco. Meso recién. No puedo reírme bien. Ay, vale, espera. Puta mierda. Meso recién. Aquí soy como el hermano mayor, yo. Siendo el más joven. Pero teniendo maestría 3. Perfecto. Sí, tú miras ahí y dices, mira, es el más noob, tienes un 3 ahí en el número. Un 3 no, pero yo tengo un 8. ¿Sí? ¿Tiene un 8? Si nos ponemos tantos a nubes, tiene un 30. Ah, por eso. No, mira, José tiene un 3. El nivel más José alto. José tiene un 3. El nivel más alto es el Anubis, el José, tiene un 30. Yo solo tengo un 3. Yo soy el más flojo de aquí. Me están enseñando. Sinceramente, es que no sé nada yo de esto. Yo mañana puedo subir a maestría 22. Me queda muy poquito. A mí aún me queda mucho, yo no consigo. Y estoy hasta casi maestría 19.
¿Qué reliquia era la que teníamos que poner? ¿Era alguna R5, especial? pero en la R5 no tenías ninguna, así que la que quieras. Ah, vale. Ya salió el paso de Yo esto. en el momento que vaya a hacer la prueba de rango 19, seguramente me salga para rango 20 ya, a este ritmo. Bueno, toda. Ah, vale, coño, claro, vaya. Tú ya llevas para. Es que a mí no me sale en amarillo, te sale a ti en amarillo. Ah, podía haberme puesto una Sarin para mandar más rápido. El jueves sale el pass, el de esto de la Tenacon. Es verdad. Madre mía, cómo ronca el gordo. Sí, sí. Bueno, no está durmiendo. No es el gordo. Sí, es ¿Es el que gordo. ¿Habláis de mí? Sí, que es el gordo. No, no, no es el gordo, es el gato. Ah. Está roncando, espera, a ver si me puedo arrimar. No, no me puedo Ahora arrimar se calla. Porque me ve. Yo, que ronca, mira, hijo justo. De puta. Yo salgo. Yo tengo. Al lado de mi terraza. Tengo un árbol. Del vecino de abajo, pero nada, a 2 metros de mí, y en una rama, porque está el árbol poblado, hay un nido con una paloma y bueno, y un huevo y el otro que ya nació. Y vamos, ya te veo algún día que puedas dormir. Y te veo con la escopeta en mano, dice: ten huevos, ten huevos. Ah, sí. Yo, cuando saco la cabeza para mirar, me mira las palomas ahí, fijamente, ¿no? Se hace Decente. Como un momento muy incómodo, no sé, una palomita. Y tú diciendo, no me mires así, que yo llevo más tiempo. Yo llevo 3 semanas mirándote, a ver si nos empezamos a conocer ya un poco, porque me mira siempre con la misma cara. Se ve que vamos a ser vecinos permanentemente. Salúdame por lo menos por la mañana. Sí, sí, pero... Toma, le tiramos un cacho pan y no se lo han comido. Qué mala persona es, de verdad, ¿eh? Es que Hola. Yo a mí me tiro un cacho pan y yo me rindo a tus pies. No, en verdad no. ¿Pero te lo comes o me lo como? Tú misma. Sí, no. Tú lo tiras por ahí. Yo solo voy a comprar el pase del estafador este año porque tengo que gastar mucho en el dentista. Pero... ¿Te refieres a que te vas a comprar el digital, no el presencial? Es que presencial ya no se puede es complicado. Comprar. Sí, ya no se puede comprar, ya no hay. ¿Sale como las entradas? Estoy mirando Joder. El otro día y se ha agotado hasta el de $1000. Bueno, que no, son el de $1000 el primer día ya. Perfecto. Claramente el Revenant Prime. El Revenant, básicamente. Claramente. Solo el digital, ese es el que nos compraremos nosotros también. Plano de Revena. Ti, 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 ti. Solo faltan los sistemas. Ti, 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 ti. Planito de Revenant. Sí, sí, pero aquí lo que más importa no es el plano de Revenant. Son los créditos que nos han dado. 5.700. Y que a Sonia le han robado. 519. Y que estuviera en Latinoamérica. 714. 5.714 tengo yo de créditos. Yo también pillé el pase de Baroque Peter, pero... Entonces ahora necesitamos la Axie A16. Axie, es que me da poco platino, tío. Da un poco ¿Ese platino. Es el de los sistemas? Sí. Axie A16 para los sistemas de Revenant. Ahí va. ¿Cuál? Axie A16. 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 Yo tengo ni una. Qué bien. Perfecto. Pues con cualquiera la que quieras. ¿Y de Revenant? No tengo ni una. A poner al refinamiento algo que tenga así a tope. A what? La que queráis. Pues esta, ya está, yo qué sé. Tiri, 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 ya, tiri. Ya está jugando ahí el al esto. Ya me voy a contener hasta que tengamos las capturadas. José, ¿ya tienes 2 barras de estamina entera? Sobre todo. Ay, Juancho, perdón, José no, Juancho.
¿Ya tienes dos barras de estamina? Y una mierda, ¿cómo voy a tener dos barras de estamina? ¿Tú sabes cuántas horas de juego apenas tengo? ¿Qué? Mira, literalmente, literal, apenas llevo de Zelda. Sí, ¿qué? Como no, ya que sí. Ya hay gente que las tiene dos barras de estamina. Ya lo sé. Pero eso son otra gente, yo no. Yo me tomo mi Pero juego con calmita. Yo disfruto el debería. juego. Lo Sí. digo porque por la espada maestra que yo había visto cómo conseguirla. Mamá. A mí lo del Zelda este es que lo que me da rabia es que se rompa el arma. Me da mucha rabia. Sí, pero Hay un estás glitch para peleando de conseguir gol. Me la. duran cuatro golpes. Hay un Cuatro glitch golpes para se conseguir rompen. la espada maestra el primer día. Que la espada maestra no se rompe. No, pero. Entre comillas. Entre comillas. Bueno, O pero sea, no se rompe. si es como Breath of the Wild, que tampoco se rompía, pero. Pero. ¿Qué pero? ¿Qué Y hacía? pues digamos que como todas las armas tenía X usos y luego se rompía, entre comillas, y tenía Se tiempo recargaba. de recarga. Ah. Gracias de jarro. Perfecto. Increíble. He vendido 18 hace 10 minutos. Qué asco me da este hombre. En algún momento tendrás que sacarte al normal. Venga, así. Me avisas para Sí. comprar ¿Has comandos. vendido qué dices? Ay, yo y mi problema con estas barritas. ¿Os han dado reputación o no? No, pero Sonia. sí que he escuchado la risa. Sonia, ¿sabes que aquí te puedes encontrar de estos de fortuna, ¿no? Sí, les das Y te una dan moneda reputación y así tienes que. una reputación, sí. Obrerito Hoy no. para liberarlos. Tratos de Frame Fighter. Soy el peor de Galán, Bueno, ¿serio? pues. Y la tenía sin Por mí radiante. perfecto, que no lo tengo. Yo La tenía tampoco. sin radiante. Palabra de Gala Prime. Perfecto. Y Muy yo con bien. la reliquia radiante para los sistemas de Revenant. Doa. Pero te has llevado un plano de Gara. Sí, eso sí. Y que no te lo esperabas. Toma, eso es lo mejor. Efectivamente. Es que entre las reliquias de Kilson puede haber cualquier cosa y te diría un Excalibur Prime, pero no es Decid, posible. no, no es posible. Pero decidme alguna reliquia. A ver, alguna reliquia antigua que. No digo que me digáis el nombre de una reliquia, sino de algún Warframe que sea tipo como si fuera una reliquia ya que no. Es que el problema es que no ten. Wukong, Bauban Wukong. o Hydroid. Croma. Wukong. Mira, no tengo datos de Wukong. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no todas, me falta. Vale, Hydroid, a ver. Ah, Hydroid es con Yo de Wukong, a mí de Wukong me falta el plano y las no tengo tantas neuróticas. tampoco. No A mí tengo me faltan los tampoco. putos sistemas, tío. Vale, De ¿cuál Wukong. es? ¿Qué rica? A16 soy yo, no A tengo. 16. ¿Qué es? Es una captura. Pues la misma de antes. Sí, vale. Pondré una. Una butterfly. Ahí, butterfly. Me pongo. Estoy disfrutando el pollito. Que está frío. Yo necesito comprar helados. Ya tengo algo de helado. ¿Sabes por qué te he mandado a comprar las capturadoras?
para grabar los vídeos para el fin de semana que viene. ¿Cómo? Porque el fin de que viene nos vamos. ¿A dónde? ¿Vacaciones? Sí. Bueno, no, pero sí. Está silenciado, Benke. O sea, de verdad. Sí. De vacaciones, entre comillas. ¿Os vais muy lejos? Pues mira, nos vamos hasta casa de Juancho y luego hasta casa de Benke. Sí. ¿Así? Hacemos ahí paradita. Ah, vais a ver a Juancho. Sí. ¿Pero ya os conocíais en persona? Sí. Sí. Ah, vale. Entonces ya es normal eso. Sí. Tengo 4 reactantes. 6. Lo primero que va a hacer Juancho cuando lleguéis es enseñaros el nuevo Zelda. Lo único que va a hacer es... No, porque Sonia llevará 5 horas jugando al nuevo Zelda en el coche. Básicamente. 5. ¿Qué es? Mientras tú lleves 5, ya yo llevo mucho más. Ya bueno. Me estoy conteniendo. Solo me estoy conteniendo porque quiero que lo juegue Benny antes. Es la única razón por la que me estoy conteniendo. ¿Y por qué quieres que lo juegue Benny antes? Porque lo ha comprado él. Ah. Y porque ya lo tenéis. The Cult of the Land y el Death Loop y los he jugado yo antes. Te toca jugar a él antes. Ah. Sí, eso en una relación es bonito, tío. Hay respeto. ¿Me compro yo esto o juego yo un test? Esto quiere. Sí. Hay muchos que no lo hacen. Sí, ya voy. A ver, mira, por ejemplo, en el coche sé que voy a jugar yo, pues porque no puede jugar, me refiero. Voy a. No hay más cojones. Que podría ir jugando él y conduciendo, sí, pero igual no llegamos a ver a Juancho. Teniendo un Tesla sí que podríamos hacer eso, pero jamás voy a comprarme un Tesla. Efectivamente. No por el precio, sino porque es eléctrico. Mira, se puede ir a la mierda, ¿vale? Menos mal que no nos ha salido las neurópticas a los 4. Yo tengo ahora 4 neurópticas. No he oído hablar en mi puta vida de este arma, pero yo voy a coger el plano. ¿Cuál? Yo la Eufona Prime. Está bastante bien. Es una pistola escopeta. Esto es lo bueno de venir con Killzone, que te salen cosas que jamás. O sea, ¿cómo se llama esto? TikTok este de hay que ir con un gilipollas a cualquier sitio porque ves sitios que jamás conocerías. Pues aquí lo mismo, pero con reliquias. Hay que ir con un maestría 3 a cualquier sitio porque ves cosas que jamás conocerías. Pues es una pistola y si le das R3 es una escopeta. Eso es un mix. Qué guache. Sí. Eufona Prime, plano. Vale, por pues cierto, a la otra habla vez. De Eufona Prime. Esto que hace tiempo que no lo puedo. A ver, señor Warframe, solo necesito algo de plata. Es que no te estoy pidiendo ni algo de oro. Era como la versión Prime de la Marlock. No sé cuál es. Es un arma esto. Potente. Ah, y encima es de impacto, ¿sabes? Va, yo tengo mala. Una muy mala build. Dame un segundo, porfa. No te preocupes. Yo hoy no tengo prisa. Estamos aquí de chill. Somos corpus. Miren, a ver. Sí, ¿qué pasa? Golpe de vista. Voy a mirar a ver. Está golpe de vista, a ver, golpe vale. De vista. Dame un segundito porque necesito. Sí, tranquilo. Tú vas porque yo también estoy haciendo cosas. Un momento. Yo estoy mirando a ver. O sea, ¿cuántas Killzone? ¿Cuántas armas Prime hay? ¿Lo sabes? No. Prime. Hostia, Prime, no tengo ni idea, tengo que mirarlo. Espera que lo miro. Lo busco mientras tanto. Equipamiento. Bueno, es que aquí no se puede mirar bien. Por fin. A ver, Prime, wiki español. Armas primarias Prime.
7 y 7, 14 y 2, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 37, 40. 40 armas prime, 5 compañeros, 3 armas de centinela, una Sarwen y 2 extractores. Interesante. Bueno, pues 40 armas prime, pues no, no va mal la cosa. 40. 40, sí. Tampoco es. Parecía que era más. Pero esto no está actualizado. Qué bien, no hay. Esto no está Amor, actualizado. Dime. En tu perfil, en equipamiento, filtras por arma y busca Prime. Estaba mirando porque aquí no están las AK-47. La esto no está actualizado ni de coñis. Congelación, no, este es el eléctrico. Perfil. Ya estoy, perdona. No te preocupes. Sacudido aquí. No se puede filtrar por Prime. No se puede filtrar por Prime. Claro que no. Si sale esto, será la hostia, ¿eh? Que por cierto, sale. Necesito la puta empuñadura de la cinta. Por favor. Hostia, me faltan muchísimas armas por conseguir. Si sale esto, será la hostia, ¿eh? Si sale. Pero no creo que salga. Tengo muchas, pero me faltan un montón. Vale. Mira, si quieres te enseñalo fuera. A ver. Te lo he equipado. Está guapa, espera. Parece un revólver grande. Mira. Esta es la ufora, ¿ves? Ah, qué guapa. Es una pistola y con R3 escopeta. Ah, está guay. Es, mira, si te fijas aquí en la pared, mira. Disparo, ¿ves esta pared? Disparo así, pistola. Y es así en escopeta. Escopeta. Ah, está guapo. A ver. Y la pistola tiene probabilidad crítica y la escopeta más estado que por ahí. ¿Por qué acabo de salir volando? Sí. ¿Sabes? La pistola, que es el disparo principal, tiene probabilidad crítica y la escopeta es más estado. No, está bien. Me faltan dos reactantes. Que no me deja ni probarla. Alma. A ver, ¿qué problema es este? A mí me faltan más reactantes realmente. Está amarillo, ¿qué coño es? ¿Quién se ha metido al mundo grietao? Anubis. Pues estáis los dos aquí. ¿Por qué no? Ahora, Ferafín. Ahora. ¿Conseguiste los materiales al final? Hombre, mira, Serafín. El que le dije, manda su IDE y le regalo el paquete y no me mando el IDE. No. Dice, no, eso que te ahorraste. Sí, no quiso, Serafín no quiso no. Que le regalases. Tú le intentaste. El necrama que y el rey Lark. No, no, eso sí, eso. Me parece muy honrado eso. Medición de polímeros. Es que es cuando no tienes duplicado es súper complicado. Sí. Muévete ya. Reliquia abierta, por cierto. No, a mí me faltan dos, pero bueno. Me falta uno. Casi a la excepción ahí. Rango y la falta de habilidad se duplicaron. Entonces, espérate, si hago así, consigo un 400%. Efectivamente. 427. Joder. No hay más enemigos por aquí. Ay, coño. Ahí, enemigos. Escucho la fisura. Hostia, y el rango es tiene que ser terrible. Pero terrible. A ver, espera. Espera, voy a tirar aquí. A ver hasta dónde llega. Ya tengo. Rango y fuerza de vida duplicaron. Toma. Hostia. Con la salir encima. Me parece acojonante. Es por ahí, ¿por qué me marca por ahí ahora? Porque. Ah, concho, que es para atrás. Es por aquí. Si antes me marcaba por ahí. Este mapa me está volviendo un poco loca, también te digo.
tarde? Listos. No, no ha tocado, qué pena, tío. Pero sí los sistemas de Revenant. Yo podía haber tocado una parte de la Cronen Prime. Vale. Plano de Mag. Plano de Mag, plano de Mag. Tragedia de Gaia. Plano de Mag. Plano de Mag creo que estaba en Axi. Pues espérate, que lo miro ahora mismo. En no, Meso M1, perdón. Meso M1. Vale, pues espérate. Meso M1, uy. Meso M1. El cañón de la Estalta. Meso M1, un exterminio. Meso M1 radiante, plano y chasis de mag. Perfecto. O sea, plano de mag y chasis de rino. Pues ya tengo a Revenant Prime. Oye, una cosa, yo me voy a ir ya, ¿vale? Vale, hijo. Bueno, claro, que mañana madrugarás. No, mañana tengo fiesta. Ah, coño, claro. Que es domingo, joder, es verdad. Sí, es que estás en otro... ¿Cómo se llama esto? Sí, en otro universo multiverso. En otro universo completamente distinto, sí. Sí, la verdad, ¿tienes reliquias? ¿Ferafin? ¿Para abrir? Me supongo que sí. Espera. Encima ahora en mi ciudad estamos en festividad, así que... ¿Quién le iba a dar yo al...? Joder, tío. Como odio el anidos se le iba a dar al elminto. Está silenciado, ¿qué? Coño, que necesito, bueno, por email. Nos vemos. Espera. Buenas noches. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Y muchas gracias por la ayuda. Sí. Vale, voy a subsimilar al elminto. Necesito feromonas y bilis. Alimentar al elminto. Yo voy a ver si puedo darle a alguien feromonas. Le voy a dar a... ¿A quién le doy? A Frost. ¿Eidolonas? La verdad es que no. Te mentiría, pero no. Porque normalmente los hacen José y... Y Kilson. Y Kilson, sí. Y buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Alimentar al elminto y subsumimos al Warframe. Feromonas, tengo que confirmar. Y le voy a dar anidos. Confirmar. Ala. A mí mis nidos. ¿Al elminto le das anidos? Sí, porque ya me estoy haciendo anidos Prime. Yo se lo di ayer, creo. Y mañana le daré a Revenant. Y mientras tanto, ahora invito a José. Revenant. Uf. ¿Qué? Necesito un poco de extracto de Nitime. Yo lo que necesito son polímeros. Solo necesito esto. Vale, un momentito. Extracto Anytime. ¿Cuánto le queda un dano? Voy a comprar los dos ya. Y así me lo quito en medio. Porque si no sé que se me va a olvidar y voy a perder. Lista para construir Revenant. ¿Dónde está Revenant? Aquí. Entonces está Revenant Prime. Vale, entonces tengo a Grendel, a Caliban, a Revenant Prime y a Necros Prime y a Nidus Prime. Perfecto. Maravillosa jugada. Listos, vale. Pues listo, más reliquias. ¿José se ha ido? O... Vale, yo le invito. Invito también a Ferafin. Lo que no sé. Ferafin, tienes reliquias, ¿no? Para abrir de todos los.
De La todos de los tipos. todos los tipos. Estos. Unas pocas, perfecto. Vale, pues vamos a... Espera, que me voy a poner a Citrine, que voy con Excalibur aquí, todo chula. Citrine. Vale, pues vamos allá. Me has dicho que era en meso, meso M1. Meso, sí. Meso M1. Pues sale en meso, en exterminio en meso, M1. Que tengo aquí una radiante, recién salida del horno. Vale. Entonces, Revenant, ya lo puedo quitar de aquí. Eliminar celdas, eliminar toda la fila. Y subimos a RSTR. Revenant, perfecto. En grancito. Estaba esperando a ver que estuvieran todos. Gracias. Vamos para allá. Está bonito ver que no tengo más Wrath Frame básicos que conseguir. Voy a llorar. Vale. Omitimos la seco, coño. Vale, esto es un exterminio. Pero sí. Vamos para allá. Perfecto. O sea, me parece maravilloso la velocidad a la que se consiguen reactantes en exterminio. En cualquier otra misión que no sea Supervivencia o o celdas de defensas. primera, sí. A vosotros también os sale lo del el sitio de extracción. Rango y fuerza de habilidad aumentados. Duplicados, que diga. Madre mía. ¿Quién va con Bolt? Vale, José. Decía yo. Digo, aquí no. No, no es por aquí, es por aquí. Voy tan deprisa que no sé ni por dónde voy. Me recuerda cuando vas con las alas de Arthwing. Han salido unas cuantas cositas, ¿eh? Mierda, sí, he lanzado yo la carga de apoyo aéreo. Lo que pasa es que ha tardado en salir, ¿eh? Vale, uy. Coño. Eso es normal. Perfecto. Uf. Listos. Perfecto. 1-1 se inclinaron ante las gemelas. Qué turbio. A ver, está otro de aquí arriba que no voy a, ni a bajar. Ah, tengo que bajar. Sí, tengo que bajar. Sabía yo que en este mapa había muchísimas. También te digo que podían desaparecer cuando Una las vez has conseguido, escaneadas. sí. Sí, la verdad. Sería más fácil, pero bueno. Como desaparecen las esculturas allá tan cuando las coges o estas cosas. ¿Pero qué cojones? Cuando las escaneas todas ya no sale más. Dice. No sabía yo eso. Vale, carburos. Tira para adelante. Dios, voy a una velocidad por encima de mis posibilidades. Y
Ir a tomar por saco. Vale, esto por aquí. No, para atrás no, para adelante. Ay. Nos faltan tres enemigos. De estos. Extracción está por aquí. Pero vamos. Cojones. Bueno, yo creo que abrimos unas cuantas reliquias más y a mí mire. Sí. Que ya toca. Sí, si conseguimos la magia reino. Vamos. Vamos. Ya tengo a Mag. Ya tenemos. Y que no me sale la voz. Jones. Me falta terreno, el plano y el chasis. Mag, dime que no me roba el plano de Mag. Ahí está. Es que es inconfundible, ¿eh? Pero inconfundible el ¿cómo se llama esto? El tono de Zelda. Sí, pues sí. Y a mí ya me están entrando ganas de dormir. Chasis de Mag. Quiero jugar. Neurópticas de Mag. Sistemas de Mag. Perfecto. Otro Warframe más. Vale. Dame un segundito, porque yo voy a hacer esto. Vale. Voy a volver a poner la misma. Eso hemos dicho, ¿no? Más que nada porque necesito el chasis de Rhino. Entonces la voy a refinar a perfecto. Aquí está. Necesito el chasis. Fabricando. ¿Qué cojones? A ti también te salen las neuróticas de Caliban, te salen así. ¿Cómo? Así de grandes. Pero que no. Espera. ¿Qué reliquia es? Es la misma, no, me sale normales, mira. La misma que he puesto en la mesa M1. ¿Es la del plano de Mag o la del chasis de Rhino? Vale. Yo la he refinado al segundo. A ese. ¡Ay! ¡Mi pata! A ver si hay suerte. Que me faltan el plano de Rhino y el chasis de Rhino. Y Naros y Wukong los voy a tener ahí forever and ever. Hasta que encuentre a alguien que me venda lo que me falta. Pi, 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 pi. No. No. Lo queremos, pero no tenemos. Tengo todas las partes menos una. Y no hay forma. Yo necesito el plano y el chasis. No, plano y neurópticas, había dicho. Yo necesito los sistemas. Luego te miro a ver si tengo alguno. ¿Tendrás el tuyo? No, porque igual tengo alguno duplicado. Ah, bueno. Hombre, espero que en algún momento lo saquen de Vault, digo yo. Sí. Reliquia abierta, cuerpo a cuerpo aumentado. Yo necesito matar cuerpo a cuerpo, por cierto. Pues mata. Yo voy a hacer así. A ver qué sale por aquí. La verdad es que la Parallax me parece una nave de apoyo terrible, ¿eh?
Mira que al final la nave no deja de ser estética. Y el hecho de que te ayuden las misiones me parece maravilloso. Para atrás. Coño. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué pasa? ¿Eh? He salido volando. Pues mira, no ha salido ninguna furia. Qué raro. Me caigo, me caigo. Me niego a caer. Y ahí es cuando empiezas a hacer gilipollas que por no caerte y perder 10 segundos pierdes 40. Ahí estamos. Madre mía, José, madre mía. O sea, ¿por qué voy tan deprisa con Bolt? ¿Qué le tiene puesto? Ay, no, me pasé. Me pasé. Ah, no, coño, que es para otro lado. Ya voy, ¿vale? No, no me juzguéis. No sé si el último soy yo. Ah, vale. Te vas a pasar. Ah, no, perfecto. Uf. Ya Toma. se está riendo. Pues mira, se lo voy a dar a Vicky. Es cierto, no tenemos lo. Me quedo, quédate tú con el chasis y me quedo yo con la puñadura para ti. Vale, pero la Ascendo la tienes, ¿no? Yo tengo la Ascendo y antes, Ah, no tenía acuérdate que pastilla antes te. ninguna. Chasis de reino. Antes me diste el plano, pero claro, tú tienes ya el arma como tal, ¿no? Claro, por eso te di el plano. Vale. Bueno, podías tener el plano duplicado. Pues acuérdate de equiparte siempre reliquias para el. Hacemos otra, sí. No te preocupes. Lo que pasa es que cambiamos. Voy a ver dónde tengo el plano de reino. Y cambiamos al plano de reino. Que de reino es donde me falta el planito. Reino. Plano de sistemas. Mag. Neurópticas y plano de reino. Axie R1. Solo tengo dos de estas. Espero que haya suerte. Un rescate. Axie R1. Plano de reino. La voy a mejorar. Refinar a radiante. Equipar para la misión. R1. Y vuelves a estar silencio. ¿Qué coño? Creo que al subir este vídeo a YouTube voy a poner ven que está silenciado parte 43. Pues no tengo ninguna. Bueno, no pasa nada, ya la pongo yo. Poner la que creáis. Esta misma. Perfecto. Pues vamos para allá. Ahí, tengo cerca Reno, lo puedo sentir. Omitir secuencia. Vámonos. Uy, odio este planeta. Vamos para allá. Que realmente no es un planeta, es una nave. La odio. Cuánta mi alma. No me están saliendo reactantes. Aquí hay dos. Perfecto. Sabía yo. Toma ya, Garnaut. Chasis de Harrow. Perfecto. Come on, these guys ain't even trying. Doing this is impossible.
Tiene falta echarse ese jarro, exactamente. Daño de los cuerpo. Primaria. Aumentada y limitada. Ahí va el cerdo. ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdito? ¿Tendrá José para allá adelante? José, ¿tienes tú al cerdo? Es decir, al Juggernaut. Que como que suena como un cerdo. Cerdito. Pues no sé dónde está, en verdad. Hostia, me está... El otro, mira, el otro... El otro día en el trabajo se me ocurrió un chiste muy malo. En todos ¿cuándo los no? Te... ¿Eh? ¿Cuándo no? Gracias, Juancho. Sí. Coño, que no hemos localizado... He llegado al final del mapa y no hemos localizado el rehén. Tócate los cojones. Perfecto, voy a volver para atrás y voy a hacer la misión. Acabo de escanear esto de aquí, donde se me acordió. Vale, voy, espera. Está en la salida, o sea que no te preocupes. No, en la salida hay un fragmento de círculo. Sí. ¿Has hecho todo el tono de soma? El tono de somacordio también está aquí. Ah. Tengo un problema. ¿Qué ha pasado? Ah, por aquí. He encontrado el camino. Bueno, pues el chiste malo. Hostia, me vuelve loca este puto planeta. ¿Cuál era el chiste malo? Era sobre el silencio de los corderos. Madre mía. Que en el trabajo, pasado una puerta, ya está el silencio de los corderos. Madre mía. Les quiero comentar algo. Gracias, Juancho. ¿El qué? En el Zelda, los escudos se deterioran si los utilizas como skate. ¿Cómo es normal? Ah. Sí, pero en el anterior no se deterioraban. Ah, vale. Pero usándolos de forma normal no se deterioran. De normal, sí. Como de escudo, sí. Ah. Pero yo te estoy hablando de utilizarlos como skate. Viento fracturador. O sea, de... No voy a ir a poner. Tú. No. No te ganas. Me encanta seguiros por el minimapa, en plan, Oli. Ahí va, José. Curva derecha, ras. Curva izquierda. Todo recto. Curva derecha. Derecha. Y a saltitos. Y llega la meta. Tu puta madre. Estrella de Hiko. Sí, porque el orto ya la tengo y los otros dos también. Vale, pues me queda una de plano de reino. Yo creo que hacemos esta misioncita de reino y me voy a dormir. Repetir misión. Hemos dicho la R1. Reino Prime. Ay, no tengo para refinarla. Bueno, pues lo pongo a perfecta. Y rezamos un poquito. Si no, pues bueno, se me quedará Reino ahí en la memoria para siempre. Por siempre jamás. Que por cierto, no sé si tengo. Espera. Reino. Pues sí, me puedo hacer a reino perfectamente. Pues mira, bueno. Ponemos a reino a hacerse. Cuando quieras, ven. Voy, que estaba mirando a ver.
Estoy haciendo un huevo de Warframe, o sea, todo esto. A ver si hay suerte. Y mañana vamos a por nubes, si quieres. Vale. Fragmento de Cephalon. Él es completado. Ahí está. Y se ha encontrado. Daño cuerpo a cuerpo aumentado. Perfecto. Vamos a buscar al Ren. Y nos vamos. A mí si me dejáis matar un poquito cuerpo a cuerpo, lo agradezco. Tú ya completaste todas las historias, ¿verdad? No, me falta una, creo. Que la he dejado ahí. La de las arenas de Inaros. Qué peñazo de poesía. Por eso mismo. Bueno, yo te estoy dejando a todos los bichos aquí. Sí, otra cosa es que... ¡Oh, se dale! Ahí, gracias. No puedo pasar por aquí, ¿verdad? Qué asco de vida. ¡Ay, que no puedo pasar por aquí! Me estoy volviendo loca, os lo estoy bugueadísima. Chicos, que no puedo salir. Que no es coña, que no puedo salir. Me he quedado bugueada. Utiliza el operador. No, ya está. Uf, qué agobio me ha entrado en un momento, tú. Vale, ya está. ¿Cuántos te quedan para los 150? 10. Ah, bueno, no son muchos. A ver si... Dos. Ay. Otros menos. Ay. Madre mía. La velocidad con ¿cómo se llama esto? Con Bolt me parece acojonante. ¿Ya los tienes? No. No sé si encontrarás muchos enemigos. Estoy escuchando por aquí. Pero no creo que haya suficientes. Y menos aún si me los matáis. No, no. Bueno, no te preocupes. Espera, dame un segundito que estoy escuchando por aquí. Pero no me los matéis, por favor. Ha sido. Titán es la más rápida de todos. Si no hacemos una misioncita rápida ahora. Ah, no, ya está. Perfecto. Dos. Uno. Tu puta madre. Pues la Voltor. O la Cernos. La Voltor creo que ya la tengo. Pero bueno, por coger una pieza. De la Cernos, así ya tengo la cuerda. Ah, no, la empuñadura. Vale, chicos, pues creo que lo vamos a dejar por aquí hoy. He conseguido un huevo de Warframes, la verdad. No me voy a quejar absolutamente nada. Volveremos mañana por la mañana con otro directito. Yo creo que he hecho point. Y por la noche pues hará directito. Vengue de...
de Warframe en su canal. Muchas gracias a todos por pasaros por aquí. Que tengáis una buena semana y un saludito. Good night. Buenas noches.